Bienvenidos, gafapasteros, a un nuevo Cineforum en el canal Cinéfilos Gafapastas. Y hoy traemos aquí una nueva película para debatir. Y como siempre, aquí tenemos a nuestros invitados de hoy, que son Martín. Hola, Martín, ¿qué tal? También tenemos a Lola. Lola, hola, ¿qué tal? Opa, gente. Y por último, nuestro especialista de cine de Trinidad y Tobago, Rubén. Esa ya la dijiste, esa ya me la estudié estos días para decir. Trinidad y Tobago está repetido. Yo creo que no. Vale, bueno, pues hoy os traemos una película que, bueno, tiene bastante tema político. Vamos a ver si da para debate. Que se llama Queimada. Hoy os dejamos la ficha de la película. Bueno, pues esta es la ficha de la película. El título original es Queimada. Aunque en un principio se iba a llamar Quemada, que iba a ser en castellano, pero por motivos que a lo mejor bueno, si hablamos ahora o después, se pasó a llamarse Queimada en portugués. Es una película del año 1969, de una duración de 132 minutos la versión íntegra. Existen tres versiones de esta película, de metrajes diferentes. Tenemos una de 132, tenemos una película de 1 hora y 52 minutos y otra de 1 hora y 47 minutos, ¿vale? La que suele rondar por las plataformas es la versión de 1.47, la que se estrenó en cines fue la de 1.52, ¿vale? Y luego hay una versión íntegra, que está en versión original, es necesario verla en su idioma original con subtítulos, que es de 132 minutos, ¿vale? Que nosotros lo que hemos visto, yo he visto la versión íntegra, ¿vale? Es la versión que yo he visto. Rubén creo que también ha visto la versión íntegra. ¿No, Rubén? Lola ha visto las dos versiones, las dos. Lo cual nos podrás decir en qué se pueden diferenciar entre ambas. Nada, añade unas pocas frases en cada uno, no he notado diferencia, la verdad. Pues hay 20 y pico minutos de diferencia entre una y otra. Ya, pero está muy bien repartido. Y Martín ha visto la versión corta, ¿no, Martín? Tú has visto la de 1,47 minutos. Vale, es una película italiana, ¿vale? Es la versión original, está en italiano. Vais a ver a Marlon Brando recitando en italiano. El director es el famosísimo Guido Pontecorvo, con fotografía de Marcello Gatti, Giuseppe Rizzoli. Bueno, el guión de varias personas, también el propio director. La música es de Ennio Morricone. Y en el reparto tenemos a Marlon Brando, que es la cara visible, el star. Y luego, pues, un montón de actores amateurs, como Evaristo Márquez y Renato Salvatori, que son básicamente el director. Este gusta mucho rodar con gente que no está metida en el mundo actoral. ¿Vale? Y ganó el premio Donatello a mejor director. ¿Vale? Es una película cuyo presupuesto, pues a ser tan vieja, no es muy conocido. Yo, por lo que he leído en artículos, se dio de pasar bastante el presupuesto que habían marcado, por lo cual la propia productora, que sí que tenía parte de financiación americana, de la United Artists, empezó a asustarse un poquillo de cómo se está yendo el presupuesto, y la película solo recaudó 220.000. ¿Vale? O sea, fue un poco... Yo tengo que añadir, porque es una película costosa, o sea, solo hacen los efectos especiales de uno de los balazos que sucede, eso ya debió hacer que se pasase el presupuesto. Sí, a ver, lo veremos luego. Sí que tiene bastante presupuesto en cuanto a que está recreando una rebelión y hay muchos extras y tal, pero creo que luego se rodó en Marruecos, en Colombia, en varias localizaciones, luego en platós. Entonces sí que tuvo bastante coste, ¿vale? Luego el propio caché de Marlon Brando y todo esto, ¿vale? En un principio, bueno, pues iban a contratar con alguna actor más estrella, pero han optado por estos estrellas. Curiosamente irían a invadir países más pobres para rodarla, seguro. Sí. Vale, y la nota media que tiene es bastante alta. Tiene un 7,3 en IMDb y un 7,2 en Final Fantasy. ¿Vale? Y es raro, que coincidan ambas plataformas en la misma nota. Sí, sí, eso es tener un puntillo más la otra. Bueno, es una película que, de hecho, este director tiene muy poca filmografía y casi todas rondan el 7. O sea, que es un director bastante consagrado.
Bueno, pues esta es la ficha, no sé si queréis comentar alguna cosilla más. Que los actores en un principio iban a ser Paul Newman y el que era antes famoso, se me olvidó el nombre, el de... Sidney Poitier iban a coger. Eran los que iban a hacer y rechazaron la película por ser demasiado política. Eso es en un momento. Sí, bueno, yo lo que había entendido es que a Sidney Poitier lo que pasa es que el hombre este, buscando localizaciones en Colombia, el director encontró a Evaristo Márquez, le gustó y le... Y optó por él. Yo creo que de hecho tuvo que luchar porque coger a este actor en vez de a Sidney Poitier. Y yo creo que sí. Mucho al menos a Sidney Poitier, la verdad. Rubén, ya sé que es mi fan de los actores que no son actores. Yo, por ejemplo, soy fan de Sidney Poitier, pero yo creo que en esta película ha sido un acierto que solo esté, por ejemplo, que José Dolores lo represente a una persona amateur. Para mí creo que ha sido un acierto. Hombre, es que para mí es el mejor actor, o sea, los que son no los clásicos blancos que vemos en este, me han parecido los mejores actores de la película. Pero parece muy real. No parece que pues es súper real. A mí me parece que estaba muchas veces recitando, o sea, no... Bueno, ya hablaremos luego de eso. Sí, sí, luego hablamos. Y luego hablamos de Marlon Brando también recitando, sí. Sí, sí, pero a mí me hubiera gustado, por ejemplo, yo sí que tiene falta un poquito más. Yo sí hubiera apostado por Sidney Poitier o Woody Strode, hubieran sido unos actorazos que hubieran hecho un papelón mucho más interesante, a mi parecer. Pero bueno, ahora hablamos de eso. Vamos a ver de momento las diferentes carátulas que hay de esta película. Las carátulas. Bueno, pues aquí tenemos el cartel principal de la película, el más famoso, que también es el de la versión íntegra. ¿Qué os parece este cartel? Muy bueno. A mí me gusta mucho, sobre todo esa bandera tapándole la boca. Me flipa. Muy bueno. Sí. Lo único que no me gusta es la versión íntegra, pero bueno, me imagino que eso será de... Sí, la etiquetita que han puesto para saber distinguir la versión. Vale. Pues ya pueden hacer carteles ahora como estos. Es que además, tiene todo el estilo que me gusta. Pero fíjate, o sea, que es sencillo, que... ¿eh? Y está claro lo que pasa por un lado y lo que pasa por el otro. Está la... las líneas y el enfrentamiento del otro. Es que me parece muy bueno. A mí es que el rollo de que antes dibujasen los carteles me encanta. Sí, pero por la parte que esté pintado o no, la idea del concepto. Idea, o sea, hoy en día no piensan en la idea. No. Sí. No hay ninguna idea. Que sea en blanco y negro el cartel y con ese cutout en color de la bandera. Es un tono británica. Sepia, blanco y negro. Es un tono sepia que a mí me gusta mucho. Sí, sí, tú con un tono sepia. Pero me refiero a que se destaque en color la bandera tapando la boca. Es un puntazo. Muy bueno. Me gusta mucho. Además, yo creo que representa luego se ve ahí la revolución con el caballo, sí, los camiones. La idea, separado los dos bandos. Sí. Está muy bien. Sí, sí. Vamos a ver el siguiente cartel. Para mí, este es mi favorito, ¿eh? Yo os lo digo desde ya. Sí, sí. Este es el otro, también bastante popular. Este me recuerda sobre todo a las portadas de las telenovelas de antes. Eran así. La portada de telenovela. Sí, los libritos pequeños que vendía, pues estos eran así. Yo es que el problema que veo a este es que parece más un esbozo más que un dibujo terminado. O sea, sí, no, dice mucho, no es tan directo como el otro. No, no dice nada, no hay ninguna crítica en el propio cartel. Está demasiado desdibujada la idea. El otro cartel, a mí es que me parece hasta bonito para hoy en día, me parece muy pop. Muy, sí, otro, sí. Me gusta mucho. Sí. Sí, este y este es añejo, este le veo, no me aporta nada. Yo no iría a ver esta película ni la y hoy en día tampoco lo tendría colgado en mi casa. En cambio el otro me parece que tiene su aquel. Sí, sí. Este, que es el típico ya con fotos. Este es mucho también de la época del oeste y todo esto, ¿no? Pero tampoco está mal, lo que pasa es que no tiene nada que ver con lo que y le dan demasiado protagonismo a él. Sí, no tiene. No. Yo creo que al final hay gente que se confunde y piensa luego que la película es del oeste. Sí, la carátula, eso, da pinta a pensar que es del oeste. Vale, pero bueno, sí que vende más el rollo. Es una carátula bonita, pero no representa la película. Pero no le pega, ¿no? ¿No crees que no pega? No le pega No le pega ni con cola, ¿no? Parece del oeste. No, esta dijeron, mira, chicos, hay que venderlo de alguna manera y tiene que aparecer Marlon Brando ahí súper gigante. El caballo y el cañón es lo mismo que está en la otra, solo que en foto en vez de dibujado. Sí, pero no está bien pensado, o sea, no me gusta. La de la película no pone quemada por ningún lado. Bull. Lo pone en inglés, este es el cartel en inglés. Vale, que es Bull.
Vale, y tenemos este que también es un poco, este, bueno, pues está pequeñito, pero lo pondremos. Este es el DVD, los DVD. Nada, es mejor el otro, sí. Nada que ver. Sí, porque es igual que otro, pero con fondo negro. Y no me gusta. Han cogido, han puesto en quemado el queimada, que, o sea, con ese fuego que distrae demasiado la atención. Es que en el otro se te va hacia la boca. Y este no se te distrae demasiadas cosas ahí, sí. ¿Y luego este? Tampoco me dice nada. Mucho de, igual que parecido al otro, el de la telenovela. Me parece un poco igual. Sí, es un poco pero, más pero, como pero el mejor este que el de la telenovela. Sí, ¿eh? Me gusta mejor más. Este que el de la telenovela, sí, desde luego. A mí es que, pero... es que también está muy poco detallado el dibujo, ¿eh? Está muy como, también es un poco... Bueno, parece que lo ha pintado Van Gogh sí, con aires de... Es que me recuerda al cartel de la película del loco del pelo rojo, de Kirk Douglas. Sí, es un poco así. O sea... Vamos pues a ver el último que os va a chinar. Utiliza rojos y naranjas. El cartel sí, te iba a decir, me imagino qué país puede ser. No he pensado en este, había pensado Corea, ¿vale? Digo, seguro que es alguno coreano, que sale un patito por ahí, sale el mar volando por otro lado. Este es el cartel en Japón. ¿Vale? ¿Qué os parece el cartel japonés? Pues japonés. Bueno, pues nada. Japonés. Te vas que abajo tiene el concepto del chico, pero es en foto, no es en dibujado. Sí, te lo han puesto, pero claro, distrae, o sea, como está en color ellos, no tiene la fuerza que tiene el otro, es que el otro es muy bueno. El mensajito ahí de fondo, ya salen cadáveres. Y arriba está el cómo muere José Dolores. No, ahí está como muere el presidente, el Sánchez. Ah, vale, es que parecía, desde aquí no lo veía, me había parecido que desde aquí se estaba quemando. Ah, que ese es no, es cuando fusila a Márquez. Sí, del, vale. Del Teddy. Voy a reconocer que a mí un poco de Trin sí que me hace cartel este. Es un poco... La letra japonesa mola mucho ahí con ese relieve ahí. Sí, pero bueno. O sea, a ti cualquier cartel que le ponga. Lo veo súper moderno. Sí, está guay, a mí sí me gusta. Muy bueno. Moderno. No. Para esa película. Vale, pues. Porque igual sido... está hecha años después, también puede ser, ¿eh? Seguramente, pues si no, vamos. Vale, pues estos han sido un poco los carteles. Vamos a pasar directamente con el tráiler de la película. Queimada, 200.000 habitanti, 5.000 bianchi, il resto negri o medici. I negri sono schiavi, naturalmente. Prima li ammazziamo e dopo gli tagliamo la testa. Così anche loro dovranno aver paura della morte. Qui serve qualcuno che non abbia nient'altro da perdere che le sue catene, ma che abbia anche la voglia e il coraggio di perderle. Esiste un uomo. Yankee per una volta in sua vita aveva sognato di matare un portoghese. Esta è occasione giusta! Ci sarà un massacro. Ma noi che possiamo farci? Probabilmente.
Bueno, pues... ¿Qué os ha parecido el trailer? Pues malo, malo, ¿eh? Es decir, ha habido un momento que salían tantas imágenes tan rápidas en tan poco tiempo que era un mareo, o sea, solo te podía entrar en mareo ahí viéndolo. Y no, es un resumen, o sea, como si fuese un... Te va sucediendo muchas... O sea, casi han cogido cada 5 minutos, o sea, sí, han reproducido cada 5 minutos cojo una toma de 1 segundo, de 2 segundos, 5 minutos, una toma de 1 segundo y 2 segundos. O sea, ha sido desde el principio hasta el final. Han dado todo. Yo creo que han mostrado toda la parte revolucionaria sin hacer ningún tipo de trasfondo de lo que va a ir luego la película en temas políticos y sociales. Sí, o sea, enseña más que nada la parte bélica, sí. Han enseñado toda la parte bélica. De hecho, yo creo que han tenido que cortar el minuto de... el único segundo en el que lanzan los cañones y lo han repetido 50 veces, porque no hay tantos cañones en toda la película. No, uno es, se ve nada más. Hay una escena en la que disparan los cañones, que dice el tío lo de fire, y disparan los cañones, y eso lo han repetido 50 veces en el trailer, porque no lo disparan tantos cañones en la película. A lo mejor es que, a lo mejor es que en ese momento estaba el público pedía más escenas bélicas que otra cosa, y por eso sí. Que ajustar esas imágenes. Que de todos modos, sin entender los diálogos, tampoco te sé decir claro. Lo que dice el trailer, con lo cual... Es mi italiano, sí. Yo creo que al final lo mejor de la película son los diálogos, y si no los entiendes sí. Ni siquiera en el trailer, pues tampoco te puedo decir si está pero bien. Bueno, en el trailer te ha dicho los típicos, o sea, te ha dicho muchas de las cosas que recordamos cuando está él ahí diciendo que no va a quedar ni uno vivo, tampoco hace falta entender mucho... Sí, pero la parte bélica, o sea, a eso me refiero, no... No se ve la parte esta de cómo los ingleses están echando a los portugueses y nada de esto. Simplemente se ve que hay unos tíos revolucionarios echando a los portugueses. No se ve cómo están utilizándolos. Bueno, también se va a contar la película, ¿no? Pero no se ve mucho el trasfondo político que va a tener la película. No se ve como una especie como de consejo que se pudiera haber visto y que estuviesen decidiendo cosas y nada de eso. O sea, antes era la parte bélica de la película. Yo no me parece atractiva, yo no iría a verla, desde luego. Y no porque sea una película bélica. No, es que es muy bélica. Es que te aburre, sí. Es un aburrillo, no sé esa. Sí. Aprovecha para poner la banda sonora de Ennio Morricone, eso sí. A explotar el tema que tiene principal y. Pero vamos, que. Hay algunas cosas que me han gustado en el montaje, por ejemplo, cuando se ve disparando Marlon Brando y justo cuando dispara aparece lo del nombre de Marlon Brando en el tráiler. Eso ha quedado bien montado. La última escena final en la que sale el hombre corriendo y le disparan y justo la cámara choca con él mientras se cae al suelo. Esas escenas que son, vamos a comentar enseguida al director, pero lo poquillo que haría medio que se ha esmerado en encuadrar las cosillas, pero vamos que... Imágenes que antes también eran muy típicas, que frenaban en seco y de repente cogían primeros planos así como ¡fua! Sí, ahora hablaremos de eso. No sé si queréis comentar algo más del trailer, vamos ya directamente a hablar del director y la parte técnica. ¿Vale? Entonces, vamos directamente a hablar entonces de la parte, el análisis técnico de la película. Venga, Rubén, que te veo ahí, o empiezo yo, que puse la película. Empieza tú, porque yo creo que voy a ir muy parecido por donde vas a ir tú. Vale. Antes de nada, hay que decir que este dieto está bastante consagrado, entonces, posiblemente todo que sea, lo que voy a decir ahora sea un sacrilegio y una herejía. Pero me parece fatalmente dirigida, o sea, me parece horrorosa. O sea, no me gustaba nada cómo estaba... O sea, parece que no tiene ningún cuidado en los planos, o sea, ni en los encuadres, ni en la composición de los planos. Todo es... Graba lo que está delante de la cámara, sin más. Es como decir a la gente que se ponga delante de la cámara y él lo va grabando. Usa el zoom de una forma súper excesiva, sin ningún tonizo. Es como a un niño al que acaban de decir que existe el zoom y lo utiliza porque sí. O sea, hay una escena, por ejemplo, cuando llegan al puerto, el barco... Y se ve a toda la gente recibiendo el barco, que es en el que llega Marlon Brando, y hace un plano general de toda la gente que está recibiendo, muy bien, un plano general de todo, y luego se puede hacer un zoom a la nada de la gente. Pero, o sea, no está si os fijáis, no está enfocando en nada. Hace el zoom hacia la gente para luego volver a un plano general. ¿Para qué has hecho el zoom? O sea, luego me haces un corte repentino, me vuelves al plano general después de haber hecho un zoom hacia ahí. Pero en ese momento es como para dar a entender que la gente estaba aplaudiendo, recibiendo. Pero, es que si te fijas, no hay ningún tipo de composición del plano, no estás haciendo un zoom a la nada. Muchas veces le pasa, si os fijáis en la película, que se pone a hacer zooms y no sabe muy bien a lo que tiene que hacer el zoom y se pone a mover la cámara buscando el objetivo de donde está haciendo el zoom. Yo tengo una teoría, pero bueno, luego te la cuento. Que es como cuando yo tenía la cámara cuando era pequeña, que me dejaba mi padre, y muchas veces te pones a hacer el zoom
Y claro, al hacer zoom perdías un poco la perspectiva de dónde estaba el objeto y tenías que buscarlo moviendo tú la cámara en plan de, ah, aquí está, y seguías, ¿no sabes? Pues esto lo hace este hombre. Pero yo tengo una, de... yo creo que lo hace a propósito. Yo creo que la sensación No. Sí, yo creo que la sensación que quiere dar eso es como... un amateurismo total. O sea, no, yo creo que la sensación que quieres dar, que quiere dar y además que da cuando ves la película es un poco tipo documental, aunque es película, incluso cuando graba las escenas de guerra, lo hace de lejos. Que eso se hacía, o sea, en los documentales, cuando pillaba... No tiene, ¿eh? De hecho lo iba a decir, es que justo lo que has dicho... De lejos, graba muchas escenas de lejos, pero muy de lejos. Qué raro que grabes escenas de guerra y no se vea de cerca cómo se pegan los tiros, cómo se matan, que ahora estamos acostumbrados. Es, yo creo que es como si estaba alguien observando, como tipo documental, alguien está observando, no sé. Se matan. O sea, a mí me parece... Luego, mesa, ¿eh? Lo que dices de los planos de lejos, luego tienen los planos que... Creo que lo hemos visto Rubén y yo, hemos estado antes comentando, unos planos generales desde lejos, sí. En los que está todo centrada la imagen... como de primero de fotografía, algo así, en plan de todo súper centrado, con un montón de espacio vacío arriba, un montón de espacio abajo. Creemos que Martín lo ha visto mejor, ¿eh? Creemos que Martín lo ha visto mejor, porque la versión de... En la versión que ha visto Martín está grabado de una forma diferente y entonces quedaba más acortado. Claro, es que entonces a Martín ha chocado menos. Que, sí, no, pero me ha chocado, ¿eh? O sea, me ha chocado, pero digo, va, pues será la forma de rodar. A ver, la película es lo que dice Lola, la película tiene muchos momentos que parece que está rodada de forma documental. Yo creo que han cogido, de hecho, escenas que han cogido y digo, bueno, vamos a grabar aquí a gente nativa. Sí, pero, a ver, Martín, pero es que muchas veces está... ¿Tiene ese rollo? No, tiene total el rollo. De hecho, es que... Vamos, la playa, es que la playa, tiene la sensación... Pues, ¿te podrá gustar o no? Pero, bueno... mal dirigida? Pues no sé si es mala dirección. O sea, a ver, es un popurrí. Si a mí no me ha terminado... Es que hay muchas veces... Pero, o sea, a mí... Jolín, que es como cuando le das a tu primo la cámara en una fiesta del pueblo y dices, graba la fiesta y simplemente graba a la gente, pero sin ningún tipo de composición ni de cuál si te graba a la gente. Pues tú mismo te estás dando la razón. Como un director que sabe dirigir ha hecho eso. ¿No te crees que lo ha hecho a propósito para conseguir ese tipo de imágenes, sí, tipo documental? Yo creo que es lo que tiene que conseguir. Es que la categoría de director es que no sabes dirigir. Sí. Claro, es que lo que yo digo es que no... Claro, tú dices que lo ha hecho a posta. Sí. Es como decir que Ed Wood hizo Plan 9 a posta. Buscaba eso. Y no digo que seas de Ed Wood, pero me refiero a que yo creo que es más una carencia en el director que virtud. O sea... Pero yo creo que es lo que dice Lola y que quería mostrar una forma determinada de rodar. Y lo que pasa es que en aquellos momentos los medios que había no son los que hay ahora, ni la forma de rodar, o sea, ni los métodos. Entonces, claro, seguro que tiene peores métodos. No me fastidies. Compara esto con directores como John Ford, que miraban mucho el encuadre, que miraban mucho dónde ponía, sí, cada persona. Pero esa forma documental... John Ford tiene 1000 años antes que este, hombre. Pero esa forma documental... Claro, es que no tiene que ver... Pero que me refiero a que hay directores... Me estás diciendo una película... Y si a mí no me ha gustado, ¿eh? Que no, pero si había una escuela de italianos justamente en esa época rodando películas del oeste, que otra cosa no sabían, pero... Encuadrar... Encuadrar... Los cuatro directores que tienes a Sergio Leone, que tienes a Bertolucci, tienes a Fellini, tienes no sé qué, que todos miraban muy bien los encuadres y cuidaban mucho la imagen, la estética de la composición del plano. Y me estás diciendo que este lo ha hecho aposta. Es que mira, yo creo que que sí que está buscando esa sensación, porque además está tratando la película de como una revolución y quiere que la revolución se vea como algo natural que alguien está grabando. Le da ese toque como, y de hecho tú ves a los extras y no parecen extras. Es que no parecen extras, parecen que están viviendo la revolución. Es que no estoy de acuerdo, porque... Pues yo por eso algo... lo consigue con ese rollo que le da esa forma de grabar. Los bailes, ese rollito. Creo que lo consigue con eso, porque si está bien encuadrado ya se ve que es una película y le está diciendo a uno, ahora pasas tú, ahora pasas el otro, ahora porque otro, luego hay otros que están cuidados. Ojo, que hemos cambiado Rubén y yo, y hay otros planos que están bien cuidados. Pero eso es lo que te digo, que hay momentos en los que tienen a los otros contratados, habrá rodado pues como en rollo documental y luego el montaje pues igual la haga un poquito, no te digo que no. De hecho, a mí me ha chirriado, que no sé ni por qué lo estoy... porque lo estoy defendiendo. Eres el abogado del diablo, Martín. A mí me ha chirriado, pero mucho, ¿eh? De hecho, me estaba riendo ahí viendo la película, porque... No me estaba gustando la forma de rodar, pero claro, sí que creo que lo que quería, pero estoy de acuerdo con Lola, yo creo que lo que quería era mostrártelo de esa forma y podrá gustarte más o menos. En que no, Martín, que pero... tú no has visto la peli, o sea, la película está grabada en otro formato que tú no has visto. En 4 tercios, ¿vale?
Que es como lo hemos visto nosotros, tú lo has visto ya en panorámico de toda la vida, sí. Cortado, como dice Aitor, que por aquí y por aquí, más o menos. Tú veías los primeros planos, Martín, por la frente cortada. De hecho, en las imágenes documentales se notaba muchísimo recorte. Claro, que se corta, nota, porque está rodando en cuatro tercios. Yo creo que tiene otras cosas que son peores, que cuando pasa de una escena a otra hay unos cambios súper bruscos, que cambian incluso la intensidad del color, porque se ve que unos de día, otros de noche, otros por la tarde, otros de otro. El montaje es horroroso. Imagínate el montaje que ha visto Martín, que ha sido ya troceado sobre el trofeado. Yo creo que tiene otras cosas peores, pero para mí el rollo ese que le da, que graba de lejos, que se ve la escena de la playa, que parece que... Y de hecho hay una escena que es cuando José Dolores entra en el pueblo... después de que ya se ha dado cuenta que no puede gobernar, porque el otro le ha dicho que no tiene ni idea de nada, cuando entra en el pueblo hay una escena en que se ve a toda la gente del pueblo avanzando y él está en el medio y toda la gente le está clamando. Y hay uno de los extras que están pasando que se queda mirando a cámara, como diciendo, ¡uy! Y me chocó porque dije, mira, y lo ha dejado, que lo podía haber quitado. Pero es que además está en primer plano. Que le daba todo igual. Yo creo que buscaba esa normalidad como de alguien que está ahí presenciando una revolución y es un tío con una cámara y es tipo documental. Y creo que por eso lo he dejado, por eso te lo digo, porque podía haberlo quitado perfectamente. Yo es lo que dices, yo creo que la forma de rodar es natural, otra cosa es que haya quedado bien. Pero... Yo, mira, entendería el argumento de Lola si estuviesen a día de hoy grabando un haciendo una película de Sierra Leona a día de hoy y que quieran darle ese aspecto documental. Pero ¿cómo le vas a dar un aspecto documental en 1850 y tantos con cámara? No. Vale, rectifico la palabra. No es que le quiera dar un tipo documental. Quiero que lo que quiere dar a sensaciones es de que es algo real, de que es una revolución real. Y lo consigue con ese tipo de grabación, que no está preparada, creo. No, de lo de documental, lo todo documental. Pero yo creo que es lo que quiere intentar conseguir es que parezca una revolución real y que estén grabándolo y que lo... Mira, te lo medio compro, mira, tú pillas. Están actuando con una normalidad. Pero mira, por ejemplo, tú pillas a Brian De Palma en Reyates, hace una película semidocumental, que no es documental, pero la graba como si fuese un documental y es toda película con ese estilo. Es en plan rollo... Me he apostado por este estilo documental, parece que estoy grabando a los soldados una cámara con mano. Y aquí no casa, porque hay escenas que están súper bien montadas, que están bien encuadradas, y luego hay otras que están en cámara. Es que no es cámara, hermano. Es un documental y de repente hay rollo, frase Marlon Brando categórica, ¡bumba! Sí, que la suelta ahí a la cámara. La frase, plan, aquí he venido yo a decir mi frase y aquí es que... Ahora esto es Shakespeare. De repente viene una persona, viene en plan rollo Shakespeare, recita el monólogo sí, eso es, y tú, ¿qué documental es este, Lola? O sea, las escenas que tiene, sobre todo cuando graba a los nativos, sobre todo son daros cuenta que hay mogollón de niños, que es rarísimo ver niños en... Sí, lo cogen por ahí, una mano... Y entonces, el tío podía haber dicho, a ver, meter a niños pequeños, porque algunos son bebés, meterlos en escenas de rodaje es muy complicado controlar esas imágenes para que hagan las... Ahí no tenía pinta de haber mucho control, ¿eh? No, no, por eso, si yo creo que lo que busca es el descontrol y lo hace a propósito, porque si no esos niños los habría sacado de esas escenas. Simplemente poner la cámara en el primer sitio que pillas y grabar lo que está delante sin ningún tipo de esto no significa grabar un tipo documental. Es simplemente no cuidar el... Era una forma de expresarme, de intentar expresar lo que yo he visto. Sí, es verdad que, o sea, estaba como descuidado, no sé si descuidado adrede o no, pero está descuidado. Y está descuidado de los encuadres y todo. O sea, que le quería dar ese enfoque. O sea, porque no existe otra razón. Porque sí, lo demás, yo entendería un director que viniese de un sitio que no es pues como Italia y tal, podría entenderlo, pero... Sí. Y además de tanto prestigio, yo me esperaba algo más. O sea, todas sus notas tienen un 7. Entonces no cuidado. Lo que estáis diciendo. Un director con tanto prestigio no sabe grabar unas películas, que Marlon Brando va a hacer una película con un director que además quería él grabar precisamente con este pero tío. Pero yo creo que el rollo va más por el estilo de cine que hace, por lo que cuentan sus películas, que por él. Sí, o sea, porque evidentemente. Sí, un poco marxista, que ya estaba empeñado en hacer ese tipo de... Yo creo que es más porque a la gente le gustaba que hace unas historias muy truculentas, muy directas, muy críticas, muy políticas... Y ese es el rollo que gusta y es por lo que... Pero como director técnico, yo creo que, vamos, lo que he visto en esta película me llama la atención y voy a ver la de la Batalla de Argel, que es su obra más cumbre, ¿no? La de la Batalla de Argel, la voy a ver por curiosidad. Sí, yo no la he visto, pero igual es el mismo estilo, ya lo veremos. A ver si es el mismo estilo o veo que de repente es anterior a esta. Ya, ¿vale? Ya, sí. Por eso he cogido el nombre... La otra tiene muy buenas críticas.
De hecho, está considerada la mejor película con temas de estos de coloniales y todo eso, sí. La Batalla de Argel. Igual es por el y no por las imágenes, eso también te lo Yo le daré la oportunidad de ver la Batalla de Argel. Voy a ver si me sorprende y de repente... Yo también me la apunto. Yo me apuesto, porque he visto aquí, yo creo que es que él no es... O sea, tendrá otras facultades, pero saber poner la cámara no es la suya. Creo, ¿eh? Hombre, yo creo que tampoco de lo que yo he visto, pero bueno... O por lo menos a mí no me ha convencido. Tiene escenas que, por ejemplo, chocan el absurdo. Tiene la escena al final, casi, cuando ya han apresado a José Dolores, que va montado en caballo y pasan delante de la aldea donde han matado a todos y hay un niño, el pobre, que está allí solo deambulando. Y sí, que le coge con la mano, sí. Sí, pero que cuando se enfrenta a Marlon Brando a él y le llama negro y el otro va a salir así como sí, cortado. Bueno, en la película, en la traducción abajo ponía negro. Que de hecho, Walker se queda como diciendo, me he pasado. Pero no, me refiero a que el otro le escupe, pero un escupitajo de estos gordos que le ves salir ahí. Sí, apunta apuntan a la cara de Marlon Brando y Marlon Brando no tiene nada. O sea, ni nada, ni medio escupitajo. Sí, no, el Marlon Brando hizo, a mí no me eches nada de agua ni hostias, no me mojes que... No, pero a ver, esa escena es ridícula. A mí me ha dado la risa, digo, pero ¿qué se está limpiando? ¿Podían haberle chupado con algo? Porque además se ve que le escupes, sí, sí. No se le ve. Si no se ve salir limpiando, y luego de repente se va comprando. Que podían haberle echado algo en la cara, simplemente agua, lo que sea. Sí, sí, sí. Era muy descuidado. El detalle que dice Lola, el detalle del disparo, que el tío va, el Márquez va allí al tumulto, al balcón y tal, y ya va con el disparo aquí, ya va, él ya va, porque eso sí que es la película del otro día de Tenet, ¿vale? O sea, él le da y luego es que se le borra. O sea, va con la bala. Le disparan, va para atrás. Se pone la mano así y sale. Sale. Y de hecho, desde donde le dispara no había ángulo para dispararle, era imposible. Pero fue el mismo de lo de Kennedy. El balcón y donde estaba la escalera escondida, no el ángulo. O sea, le tenía que disparar por detrás. Le está disparando por delante, que es el balcón y la calle. Bueno, pero ahí vamos a... No había ángulo. Cositas técnicas. Vale, aparte del director, que creo que ya hemos destruido un poquillo bastante su obra. Director de fotografía y tal. Los dos. ¿Y qué os parece los actores? Que traemos a yo sinceramente, para terminar un poquito lo que había empezado hablando antes, para rematarlo, pues eso, yo sí que creo que he hecho en falta que el revolucionario, el José Dolores, fuese un actor un poquito más de renombre. Yo sí que le veo carencias de que muchas veces mira a cámara como si eso le dijese, mira a cámara ahora y di esto, lo recita. No estoy de acuerdo. No sé, yo sí que me gusta ver a Sidney Poitier. No estoy de acuerdo. Yo tampoco. Hubiera cambiado a decir verdad, mira lo que te digo. Le hubiera dejado a él, a Marlon Brando en esta película, en otras, mira que me gusta, ¿eh? Pero en esta película le hubiera cambiado absoluta y completamente. O sea, no me gusta nada como lo hace. Me parecía él. Bueno, tampoco, ¿eh? Él y el falso mulato, ¿vale? Pintado con colores, a los dos les hubiera cambiado. Porque es que es más telita. No, los actores, lo peor de la película, aparte de los planos y tal, no sé qué, me han parecido las actuaciones. Y las únicas que me parecían algo reales eran los niños que salían por ahí o momentos en los que veía que no eran actores de verdad. Eran los únicos que me transmitían. Vamos a ver, en una de las escenas que habéis elegido, vamos a ver uno de los actores que no son de verdad. Pff, lo lamentable que es todo, ¿eh? O sea, de verdad es que es muy... A mí no me ha sagrado Marlon Brando, ¿eh? Igual es que es verdad que le han dado el papel, hombre, es que le dan el papel con las megafrases lapidarias y él con su... O sea, a ver, Marlon Brando tiene una dificultad que era que le están dando los textos en italiano y los tenía que recitar en italiano. Es que, claro, yo lo he visto hablar en inglés, entonces... Entonces, no venía, claro, venía eso que hasta no, luego de hecho se quejaba mucho, yo veo a ver Mal Flynn entre el director y Marlon Brando, porque el director le hacía repetir muchas de las escenas. Claro, a saber cómo les diría Marlon Brando en italiano, que quedarían mal o lo que sea.
En inglés sonaba de puta madre, ¿eh? Se sonaba muy bien. Vale, pues yo... No, a mí en italiano sonaba muy bien Marlon Brando en italiano, ¿eh? Era un poco... Yo voy a llevaros la contraria. A mí me parece que Marlon Brando hace un malo, no hace un malo, hace un villano muy interesante. Porque, de hecho, la propuesta del director es que fuese más malo. Y él le da un cariz de villano en el que mezcla un personaje que tiene un trabajo despreciable para que, desde donde tú lo ves, tienes momentos en que puedes estar de acuerdo con el villano por la forma de pensar y despreciarlo a la vez por lo que está haciendo. Entonces, hubo bastante pelea entre ellos dos porque el director, ya te digo, que quería un papel de malo y... Sí. Quería el malo, malo, malo. Y él quería dar un trasfondillo. De hecho, a mí me gusta mucho la interpretación de Brando, de Marlon Brando, porque además era un artista utilizando el método, pues eso, en el que está hablando y está moviendo y cogiendo objetos que en el teatro se usa mucho. Me parece que la utilización que hace con el pañuelo, a mí me encanta, todo el rato con el sudor, tocándose así, poniéndoselo bien. Ese gesto que hace tapándose la boca con el pañuelo me parece súper... es que me encantan esos gestos que tiene, que además le da mucha personalidad al personaje. Parece un personaje real por ese tipo de gestos que tiene, no parece un personaje inventado, sino real. Y a mí me gusta mucho cómo lo interpreta, porque... se come a la cámara, ¿vale? A mí me gusta mucho. Está vibrando, me gusta. Me parece que también, ¿eh? O sea, y el amateur me gusta mucho por el contraste que hacen junto con Brandon, porque a uno se le ve un tío ahí bien interesante, que es el que se supone que es el rico, y al otro se le ve súper natural, porque al ser amateur yo creo que interpreta muy bien que no interpreta, o sea, es que le veo súper natural, sí, es que, y eso es muy difícil de conseguir, ¿eh? No sabe nada. Súper natural es muy, muy difícil, muy difícil. A mí me ha gustado, ¿eh? Bueno, sobre todo lo de Marlon, ya dijo él que para él su mejor actuación era esta película. Y mira que tiene película. Me parece que lo hace genial. Es que me encanta todo. También, a mí me ha gustado. Marlon. Cómo se ata el pañuelo cuando está hablando, cómo todos esos gestos que tiene, cómo se sube las gafas. O sea, no sé, tío, es que me parece que tiene un rollo. Que Marlon Brando, la época de Marlon Brando viene a ser los años 50, por ahí, con un tramo de cielo. Es que le veo muy pedante él ahí haciendo sus rollos con esos movimientos. Y ya estaba, en esta época está como más de capa caída, y claro, posteriormente en los años 70 resurgió un poco con El Padrino y todo esto, que hizo un par de películas bastante, y decían que era resurgir de Marlon Brando los medios de comunicación. Y él ya decía que el resurgir mío fue Queimada, al paso que ninguno la visteis. Yo lo que he encontrado por ahí, que he estado leyendo un poquito, es que Marlon Brando se negaba a hacer, le ofrecían papeles, pero no quería, o sea, le aburrían todos los guiones que le enseñaban. Y este de Queimada en especial le interesaba porque él estaba buscando interpretar papeles más comprometidos, ¿no? Con política y tal. De hecho, esto lo hace un poco por eso, le da ahí un poco rollo marxista y lo que él defendía, que coincide además con todas las ideas del director. Y no es que no le dieran papeles, es que no quería interpretarlos. Uh-huh. ¿Alguna cosilla más así de los actores, Rubén? ¿Tú qué opinas? ¿Qué vas a decir ahí? Dinos a ver lo que ibas a decir antes, al principio. No, lo que he dicho. No. Sí, ya lo he expresado, que a mí, no, justamente es el que menos me... No, el que menos me gustó es el portugués, el falso portugués. Ese de Mulatos, es que lo hace muy mal, porque ni siquiera parece, o sea, es que está pintado ahí con... No, y era malo, o sea, actor en sí... Sí, era como el pro... No, la caracterización me parece horrible y que se caracterice así a los personajes cuando podían interpretarlo, pues, mulatos de verdad, es que es ridículo. Y ese sí que lo estaba recitando todo, ese era... Sí. Era muy mal. Yo coincido mucho con la idea que ha dicho Lola, es que no me voy a añadir nada más porque es que creo... Y sí que creo que es interesante, ¿eh? O sea, ya sé que igual... Es populista, ¿no? O sea, la parte interesante es populista, pero me gusta, no sé, es... Y en inglés tiene su puntito. Una vez en nuestra vida, nosotros lo hemos visto en original y tú... es que no es la única forma que tenía, era eso, castellano. Y he dudado y tengo ganas, igual veo algún discursito de esto... Pero que, a ver, Martín, ya me has flipado. ¿Qué diferencia hay entre ver la doblada en inglés que ver la doblada en castellano? Porque estás viendo la doblada. Ya, no, es que igual Martín es un fan de verlo en inglés. O sea, es que entiendo todo el momento de ver actuación original de la actor. Te voy a decir una cosa, he empezado a verla en inglés, pero digo, va, como me habéis dicho que era en italiano, igual tiene partes en inglés y partes en italiano, ¿no? Porque como llega el de inglés, sí. Digo, va. Sí, claro. De hecho, hay una película que se ve mucho de fondo en español, ¿eh?
De hecho, se ve, por eso estaba mosqueado, porque de hecho hay muchos momentos en el que se oye el español de fondo. Entonces digo, va, pues será esta la versión original. De hecho, es que la he empezado a ver dos veces. Luego la he puesto en castellano y luego he dicho, va, pues voy a dejarla otra vez en inglés por si es la buena. Porque es que me había asegurado Rubén que estaba en italiano. Y digo, pues será en italiano. Que se hace curioso, ¿verdad? Cuando está en inglés, la plataforma de Filmin no te deja pasar. O sea, si cambias de idioma, tienes que volverla a ver otra vez desde el principio. Por lo menos cuando lo pones a la tele. Sí. No, marca hacia la barra. Sí, recuperación de la tele, sí. Digo, va, pues ya por no buscar el minuto otra vez, etcétera. Pero en algún momento, por estar un poquito más disperso, he dicho, vale, pues igual me la pongo en castellano y así le echo un vistazo ahí al móvil. Pero no, me la he tragado en inglés. Y los dispositivos. A mí me ha gustado verlo en italiano, está graciosa, está curioso. O sea, a mí el italiano es un idioma. Además, muchas veces. Yo he visto el trailer y no me ha gustado nada el italiano, ¿eh? Me ha gustado más. Yo reconozco, sí, reconozco que hay muchas películas que las he visto en italiano y que he dicho, ah, qué guay, me mola. Pero este en concreto, pues no me está gustando nada. Más que nada porque está doblado también. O sea, en italiano es la versión original, está doblado. Se ve, de hecho, los labios que no coincide. O sea, que. Eso es que lo que. A lo mejor los actores colombianos hablan en castellano y les doblan en italiano. Puede ser. Es que yo creo que hay un popurrí. Como la película en sí es un popurrí entero, yo creo que. Porque ahora que lo dices, ya les costaría bastante actuar siendo amateurs como para que digan que les dijesen en italiano. Me cuadra, me empieza a cuadrar todo. Cada vez sí, tendría más sentido eso, sí. Sí, es más fácil eso que decirle, mira, apréndete, o sea, ve a un curso de italiano en un mes y ven aquí. Pero sí, no, sí. Creo que Mando sí que hizo su papel en italiano, ¿eh? Uh-huh. Sí, pero lo doblaría es después. Hablando de italiano, está claro, que esa voz es de él, es en italiano. Sí, pero igual está doblado por encima, como hacen en las series catalanas que se doblan a sí mismo, en estudio. No sé. Vale. Pues no sé si queréis hablar ahora un poquito de la banda sonora, que es Ennio Morricone, que es el gran compositor de Rubén. Soy fan de Ennio Morricone. A decir verdad, esta peli, cuando fui al concierto de Ennio Morricone, sonó esta y estaba todo el rato diciendo, jo. Sí, esta película es verdad que esta banda sonora la escucho miles de veces, pero no sé de dónde es, todo el rato pensando ahí, volviéndome loco. Ya cuando el otro día cuando la puse dije, coño, sí es de esta. la canción me encanta, me encanta un montón, pero no sé si me gusta para esta peli, Yo la hubiera puesto en otra peli. Tiene una, no tiene más, pero bueno. Tiene una, sí. Hombre, yo creo que aquí, sobre todo lo que utiliza, que sí que le pega al rollo revolución, es cuando utiliza sobre todo los tambores. Cuando mete el rollo tambor de percusión, a mí me parece que le queda bien a, por ejemplo, cuando toca la canción esa de Libera Sao, ¿no? La de Bolisao. Sí, la famosa. Sí. Me parece que le mete ese rollo que le mete ahí, queda como muy étnico, muy cultural. A mí ese rollo ahí sí me gusta, sí. No claro, está bien acompañada, no es que... Tiene un rollo a este compositor, pero la verdad es que a veces te despistas por ese cambio de instrumentos que tienes, lo de tanto percusión y tal, y luego lo reconoces, ¿no? Pero dices, sí, es más raro de lo que suele hacer, sí. Luego, no sé hasta qué punto fue idea del director o del propio Morricone que en los títulos de crédito incorporasen los disparos que suenan en el bueno, el feo y el malo, en la banda sonora de... Porque meten los Winchester de... Suenan en el bueno, el feo y el malo, los rifles y lo mete incluso con el mismo rollo ese de manchón de sangre. El rollo rojo que sale manchado. El rollo rojo. Yo este rollo que le mete ahí con el rojo que sale, me gusta. Ya, mucho. O sea, no queda mal y además le pega el rollo de las pistolas al rollo de la revolución. Sí. Pero claro, venía justo del año anterior hecho el bueno, el feo y el malo. O sea, queda como muy copiado. Lo vemos un poco copia, sí. Sí, lo vemos un poco copia de anteriores títulos de crédito. Ya no sé si queréis comentar alguna cosilla más. Aparte de por qué graba en 4/3, tío. O sea, ¿qué es? ¿Para televisión o qué es esto, tío? 4/3 en el cine. Cuando vas a hacer una película de exteriores, que vas a hacer una revolución en el monte, en una isla. Apostó por el 4/3 y... No tenía medios ahí, vete a saber cómo se grabó eso ahí. Claro, si está grabado con Colombia y mitad la selva, vete a saber cómo se grabó. Nada, que apostó por eso, luego apostó por el beta y luego por... No sé, pero es que luego pasa como Martin, que ve la versión en 16 novenos y te mete unos tirejetazos a diestro y siniestro sin venir a cuento de nada, sin ningún criterio, que no sé cómo lo habéis visto a Martin de encuadres y de todo eso, lo ha flipado. Sí, no, está recortada continuamente, pero bueno.
A ver, y de hecho no sabemos qué tipo de medios tenía, porque sí que tuvo muchos problemas para llevar, para salir a flote esta película, entre el rollo político que había, la gente se quejaba, por algunos políticos se quejaban. Sí, a ver, metieron... Luego, mira, hay dos versiones sobre el tema del tijeretazo que hay en esta película. Dos versiones he leído. Una, que es de que había tema político que no querían, la productora americana, que era Lucas Artis, no quería esto y cortó parte revolucionaria. Y luego otro de que simplemente era tan larga que tenían que cortarlo y cogieron de los últimos rollos la última parte de metraje y cortado. Que digo yo, a mí me suena un poco a coña, porque cortar así indiscriminadamente la última parte del rollo para que quede a medida es un poco... que haya todo inconeso, no sé. Yo me he apuesto más porque cortarían un poco un criterio. Las partes que no les gustaba. Estoy leyendo que ahí hubo un tupurrí de idiomas. Es decir, que cada uno casi hablaba en un idioma y que el que hizo el montaje casi se tira por la ventana. Y el director casi se matan, ¿eh? Sí, 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 eso estaba leyendo ahora. No se entendían. Sí, se llevaron a matar, los dos. Entonces yo creo que... Sí. Llegó un momento en que ya Marlon Brando no aguantaba el clima de Colombia y mandó toda la producción a Marruecos, que era un clima un poco más así, con un sobrecoste para la producción de la leche y vamos, que sí, que fue un poco apoteósico lo de la grabación de la película. No sé si queremos comentar alguna cosilla más de la parte de técnica. No. La coña del título, o sea, que podemos comentar aquí en esta parte, lo de que hubo problemas con España y de por eso cambiaron el guión. Es que yo creo que lo que le falta a esa película es que han sido un poco valientes, porque claro, en un principio iban a ser españoles, que es una historia real, y debió, hay por ahí una leyenda que dice que Fraga llamó al director, que yo no creo que Fraga no sabría hablar inglés y ni llevaría nada, y eso es un cuento chino. Llamaría a alguien del gobierno, punto, pelota. La leyenda dice que fue él el que llamó, no nadie. Sí, eso a lo mejor sí que parte de la leyenda. Y le dijo, si esto aquí, esto no se emite, no se pone en las películas de cine. Pero ay, que el gobierno español presionó para que cambiasen lo de españoles por portugués. Había cuatro cines antes, había cuatro cines. ¿Qué dinero iban a perder? Es que no me lo No. Pues mira, te voy a decir por qué. Porque venían de anteriormente haber hecho El día de la venganza con Gregory Peck, que es una película de la Guerra Civil Española en la que Gregory Peck hace de republicano y evidentemente ponen al régimen de Franco mal. Y se vetó en todos los cines de España esa película y tuvo bastantes pérdidas a nivel de eso. Entonces, como que hicieron la misma amenaza, de decir, mira, si no quieres que te pase como en El día de la venganza de Gregory Peck, ya estás cambiándolo. Y de hecho se nota, o sea, no hace falta hacer unas cavilaciones de la leche. Todos los nombres de las personas están sin doblar, o sea, no los han cambiado, son españoles. José Dolores. Sí, no es Joséño de Dolores. Sí, a ver, que era España, sí, pero me refiero que no sé si ese es el verdadero motivo que llamaría Fraga, ni que fuera económico. Una amenaza política, más bien que más bien económica. La gente se llama Ramón, se llama José, se llama Marte. Sí, pero bueno. No, pero me refiero que no era tanto porque llamara Fraga, sino que... Que lo mismo daba español que portugués, porque a ambos les pasó lo mismo y a ambos... Sí, además que lo que quería decir el director, además que el director ya sabe, dice, mira, a mí da igual que sean portugueses o españoles, porque el concepto es el concepto de... Como si son indios, o sea, le da exactamente lo mismo. Es decir, cualquier cosa que los británicos hayan querido tocar por ahí, o sea... Mientras no me toques a los británicos, que son los verdaderos cabrones de la película. Claro, eso en realidad es la crítica, la mayor crítica. No cuadra porque los ingleses eran amigos de los lusos, ¿no? Y en este caso... No cuadra la historia. Por eso se nota que cambiaron al final ese rollo. Ya podemos pasar directamente al debate, ¿vale? Como dato curioso, no de cinéfilos, pero de eso, los dos políticos que más idiomas hablaban eran Jordi Pujol y Manuel Fraga. En la historia de España. Lo estás leyendo, te veo. 7 idiomas hablaba Manuel Fraga, así que pudo hablar. Pudo decir a cada uno de los actores en su idioma. Pero que hablaba o sabía cuatro palabras de cada idioma. Hablaba, sí, sí. Es que antes decía que hablaba cuando sabías decir hola, me llamo tal y vivo en Alicante, en inglés. A mí ponía con estudios en... Vale. Pues vamos a pasar ya directamente al debate, ¿vale? De la película, que hemos analizado bastante en profundidad hasta la parte técnica. Vamos con el debate. Bueno, pues, ¿quién quiere comenzar aquí el debate de esto?
de esta película, que tiene mucha trama política detrás. Pues mira, yo creo que está muy bien narrada la historia y que la gente la entiende perfectamente, toda la secuencia narrativa está muy bien planteada y muy bien narrada. O sea, eso sí que lo ha hecho bien, porque es que sabes seguir perfectamente el hilo de cómo se va generando el complot, te queda todo claro, o sea, para ser muy enrevesada en cuanto al tema, yo creo que está y muy bien. Y abarcar muchos años, abarcar y abarcar muchos un periodo años, de año, diferencia. Justo cuando se va pasan 3 años y luego hay un periodo en el que tal, que ya están las guerrillas, o sea, es que está todo, me parece muy bien secuenciado. Estructurado. A mí me parece que la película está muy bien estructurada en cuanto narrativamente hablando. Sí, a mí también, narrativamente. Refleja perfectamente cómo es el ciclo de que pases de un colonizador a otro, ¿vale? Porque está hablando de eso, está hablando de que la verdad de la película, de que cuando parece que has conseguido la libertad, lo que has conseguido es un nuevo amo. De todo esto. Fijaos que la película la película comienza con un revolucionario siendo ejecutado por el imperio luso y acaba con un revolucionario siendo ejecutado por el imperio británico. Sí, muy bueno. Ahí te deja el ciclo completo. Que eso es trabajo del director, digo yo. Bueno, en este caso sí, porque es guionista también, junto con otras dos personas. A parir al principio, la parte no, Aitor la ha puesto a parir desde el punto de vista fotografía y la imagen ni nada. El director, de que hay muchas veces eso, de que los encuadres no me gustan, de que los actores parece que están recitando y hay que decirle, tío, parece que están recitando. Pero digo que igual es su obra maestra por esto, no solo por la parte visual. Sí, puede ser. Que es lo que ha dicho Lola al principio, Que creía que esta película había tenido más éxito, tenía más renombre en cuanto al director por el mensaje, ¿no? Estoy convencido que esta, y la nota que tiene de un 7, esta película tiene una nota de un 7 por la historia que cuenta. Por la historia que cuenta, ¿vale? Más que por Pero estamos hablando del 69 y políticamente es muy comprometida esta película, es una pasada. Me gustaría ver la nota que los británicos le han dado a esta película. Es que queda al tío del barro. Es que la forma de funcionar británica a lo largo de la historia ha sido esta. Arrasar. No, arrasar no. El montar revoluciones. Ah, bueno, sí. O sea, sí. Que a lo mejor los romanos venían y te invadían, o los españoles iban y te invadían. Esto las fabricaban. Estos fabricaban la revolución y luego se venían ellos. Sí, mira, te lo hicieron en Vietnam, haciendo una revuelta en Vietnam, porque luego los americanos aprendieron todas las estrategias de los británicos, son primos hermanos los americanos. Nos lo hicieron a nosotros en Cuba, que nos hicieron una revolución en Cuba para quedarse ellos con Cuba. Hicieron una revolución en Filipinas para quedarse ellos con Filipinas. Hicieron una revolución en Nicaragua para quedarse con Nicaragua. Hicieron una revolución a los mexicanos en Texas con la independencia de Texas, que duró 2 años la independencia de Texas para quedarse con Texas. Lo hacen siempre así. Montan una revolución, vienen de liberadores y luego se lo quedan. ¡Pum! Es que son la mano que mece la cuna. Sí, sí, o sea. Y es lo que explica muy bien esta película de cómo era el proceder del Imperio Británico, que era este. Era en plan de. No, nosotros no venimos y montamos una guerra contra Portugal. Eso es de pringaos. Mejor que sean los propios de allí que monten la guerra contra Portugal. Y una vez que les han hecho. Y una vez que les hemos dado el apoyo, porque nosotros los que damos las armas, les damos no sé qué, pero ellos hacen la revolución, luego ya venimos nosotros a arreglar el tema. Madre. Era más barato. Sí. Claro, que era muy efectivo. El Imperio Británico ha sido de los más grandes. Y de hecho hay una escena cuando están buscando a José Dolores y están quemando todos los campos, todos los campos de azúcar, que hay un soldado nativo que está buscando el cadáver y encuentra a uno que es el antiguo, no se llama Chinchín o algo así, uno de ellos, el de la melenita por aquí recta. Sí, sí, sí. Y le dice el que habla con Walker, que es el asesor, el embajador. Le dice, no sé si ha merecido la pena todo esto que hemos hecho aquí, acabar con todo esto para buscarle. Y dice, ¿y usted de qué se queja? Si no está perdiendo nada. No pierde ni dinero, ni la compañía, ni usted, porque los que están muriendo son ellos. Es que estaba claro. Ellos no pierden nada. Nada. Le dice, si ustedes no pierden nada. Lo único que esto va a hacer es que todo resurja más. ¿No? Que ese que dices que es embajador, luego al final no era un embajador, era una especie como representante de la compañía, de la Sugar Company. Pero lo representan como el embajador de Inglaterra, ¿no? De Bretaña, dices. Es que lo que hace es una especie como de... Esto pasaba en aquella época, ¿eh? De que realmente, y si nos quejamos hoy en día de que las multinacionales tienen un poder sobre la política impresionante, no ha cambiado mucho desde hace 200 años, como vemos, en el que la Sugar, esta compañía no sé qué, veías que tenía un asiento en el gobierno. La Sugar tenía un asiento en el gobierno. Una pasada.
una puta pasada. O sea, es que hoy en día nos estamos quejando de las multinacionales. Pero esto pasaba con la Sugar esta, pasaba con el Bock de los holandeses, que tenía todas las Antillas holandesas y no sé qué. Y siempre eran compañías tan grandes mercantiles, que era lo que se llevaban aquí entonces, las compañías mercantiles de bancos. Eran súper fuertes, eran como, era como hoy en día Google o cosas así, que no las veríamos nosotros caer. ¿Vale? Eran titanes y tenían su, en el consejo de administración de, las, de los países estos, que eran al final todos títeres de otros gobiernos, pues tenían su consejero ahí en la administración. O sea, es una pasada. Y luego también se ve cuando, bueno, a lo mejor lo comentamos después, porque hay escenas que están, claro, es una película que es muy de escenas y frases muy concretas y las hemos seleccionado, entonces a lo mejor debatirlas ahora, esperamos un poquillo a que salga. Vale, pero que... Lo único que se me hace raro es cuando está explicando lo de las compañías, que hay una voz en off que lo narra, como al principio, que pega ahí como un, se ve de 10 años después. No, el salto de 10 años, mete un salto de 10 años y cuenta un poquito cómo... Sí, pero, ¿cómo? Pero el cambio incluso de imagen, los personajes ahí que se ven, no sé, ese me rechirría un poco ese cambio de... Pues en mi versión creo que eso no salía, ¿eh? ¿No? Sí, en tu versión sencillamente no, porque sobra bastante. La parte en la que le están buscando en Londres, al tío para volver. Ah, esa es nueva, por ejemplo. Esa sí es nueva. Sí, sí. Ah, no, pero era salía lo de Londres, pero lo de la voz en off no salía en ningún momento. Sí, sí, ni más, son compañías de que se alían varias compañías de azúcar, pues se hace más fuerte y lo que les interesa es que en las islas haya paz y tranquilidad para que su cosecha siga adelante. Entonces mandan ahí a un al Walker para que meta orden. Hacen un Nolan. Sí, No lo explican ahí un poquillo. Explica la película con voces, ¿no? Pero toda esa parte a mí me suele alargarse un poquito. Además, me rompe un poco con el personaje de Marlon Brando. La estética de la película la rompe, ¿verdad? Y luego no, me rompe con el personaje de Marlon Brando. A Marlon Brando me has presentado como un gentleman inglés, que con buena posición, de no sé qué, y de repente lo pintas con un tío que está borracho, viviendo en bares, que ha perdido su trabajo. Es más, dicen que está en un barrio y le preguntan a la primera mujer de la posada a ver qué opina de él y dicen que es un caballero. Digo, a ver, ¿en qué quedamos? Eso está un poco raro. Sí, eso me sobra. Esa parte me sobra. Es un poco raro. Se dan hacen una película de repente se ponen a investigar dónde anda. Piden a un sitio, le dicen que está en tal sitio, luego se ponen a otro sitio, para otro sitio. Hasta que se llama, a decirle que quieren contratarle. Vale, eso se puede resumir en dos tomas, ¿no? No hace falta todo este metraje. Y la única mujer que sale en toda la película es la mujer de este y para decirle adiós. que hablando con él lo comentó, que es verdad, es que no salen mujeres en esta película, no tiene ningún papel. Bueno, es lo que lo cuente. Bueno, esta es una época en la que... Eso le dije yo, que es una época en la que las mujeres no pintaban... Sí, es una mujer del consejo de administración de... No, pero al menos reflejar que había mujeres, no en el consejo, o sea, también hemos visto otros planos por ahí que no había consejo. Y las mujeres son las que van recogiendo los cadáveres de los revolucionarios, como hemos visto en el principio, cuando sale la mujer recogiendo el cadáver de su marido con su hijo y viene el otro a contarle películas. Pero no había ni una frase, o sea, no tienen nada, o sea, no... Las mujeres que salen reflejadas son en los puticlus que había en la isla. Sí, pero ninguna tiene una frase, un minuto, un segundo, ninguna. Sí, creo que hay una, que es una de las mujeres que están en el prostíbulo y es blanca. Y hay un comentario entre los dos y dicen que no importa porque es blanca cuando habla. Y es una señora muy mayor. No sé si habéis visto esa escena. No me acuerdo ahora de eso. Sí, me suena. Está en el puticlub los dos hablando y están hablando de justo una mujer blanca, pero es una mujer blanca muy mayor que yo creo que, no sé si es la dueña del puticlub, la madame sería o algo así, imagino. Y esa dice una frase. Pero bueno, ¿sabes? Es una película de revolucionarios de política y en ese aspecto en aquella época las mujeres pues ni pinchaban ni cortaban. O sea, pero aunque sea de revolucionarios, se han visto a los esclavos, se han visto a no sé qué y a mujeres padeciendo eso también se ven en el segundo plano, claro, sufriendo todo. Sí, pero eso. No refleja la realidad de una guerra donde sufren mujeres. No, solo refleja la de un han enfocado una zona en concreto, ya está, que no pasa nada. Han enfocado las guerras zona, pero las guerras hay más, sí. El hombre se nota que solo quería contar eso y punto. Y no era consciente de que hay más que todo eso. Bueno, es simplemente mi punto de vista. Ahora, el tío iba a lo que iba, que era a contar la revolución porque a mí ya sabemos que el director era comunista, estaba afiliado al partido, y quería contar pues su revolucionar, ¿vale? Que es lo que le molaba el rollo. Y no sé si... Es que en las escenas está casi todo un poco el meollo. No sé si me acuerdo aquí de cosas. Ah, bueno, mira, quería preguntaros, al final de la película...
cuando él salva a José Dolores, que está preso, ¿lo salva por amistad o por conveniencia de que es lo que quiere el gobierno británico? Yo creo que es por amistad. Cuando, en la última escena, antes de que lo ejecuten. Cuando le suelta y dice, márchate, que sin compromiso. Sí, por porque va, por conveniencia. No estoy de acuerdo. Porque de hecho hay una escena en la que se le ve a él tumbado, orando en la cama, y se le ve como está llorando. Sí, tenía la duda de si está llorando. Y es cuando el tío se levanta con el rollo que hace todo el rato con el pañuelo, que a mí me encanta, con ese... Y se empieza a hacer así y se queda pensando y por eso se levanta, porque en realidad tenía remordimientos. Y se ve esa escena en la que tiene remordimientos tumbado. Y se levanta y además habla con él y le dice, es que no te entiendo, te estoy dejando libre, vete. Con que desaparezcas y no vuelvas, vale. ¿Qué es esto? ¿Un truco nuevo? Pero sí, si lo deja súper claro, si dice lo de... Es que si le matamos se va a convertir en un mártir, me interesa más que de repente, imagínate, si tú de repente el que ha sido líder se ha escapado y tú empiezas a difundir efectivamente que se ha escapado esa persona, no que la has ejecutado en el pueblo, espera un momento, no que la has ejecutado y que ha muerto a cara de los británicos y que aún así se ha mantenido ahí de pies hasta el último momento y un héroe y puede tal, sino que después de ser el líder huye, o sea, eso para la gente del pueblo es un bajón, porque joder, la persona que estaba luchando por todos estos ideales se ha escapado cuando ha tenido la oportunidad. Él no le dice que huya, él le dice que no se deje atrapar, no quiere que no pueda seguir luchando, puede seguir luchando, lo que le pide no es que deje de luchar, le dice, vete, lo único que te pido es que no te dejes atrapar, no le dice que deje de luchar. Pero si le ofrece hasta irse a donde quiera. África, donde quiera, no, donde le da ganas mucha puedes pasta. Puedes hacer lo que quieras, lo único que te pido es que no te dejes atrapar, no le dice que deje de luchar, ni que haga nada, nada, le dice que no se... Y de hecho es que la escena primordial, porque si no, no habría tenido sentido esa escena, la escena de la cama donde está tumbado y se le ve llorando y se levanta pensando y con remordimientos. Y de hecho, la escena que tiene final con él y le está diciendo, te dejo libre, y el otro no se va, mirándole cara a cara y dice, José, es que no te entiendo, ¿por qué haces esto? No te entiendo, que no te mueras, es que no te entiendo. Ahí se ve que él... en realidad le da pena de... Ya, pero mira, por ejemplo, Lola, ella sabe... Que tiene ese personaje, que tiene esa mezcla entre humano y cabrón por ese tipo de trabajo que tiene. Y al final esta fase no la hemos elegido, no la hemos seleccionado, pero por ejemplo hay un speech que dice Marlon Brando de por qué la lucha de ellos va a ser más aguerrida que la de los británicos con sus armas y con todo eso, que es porque ellos luchan por unos ideales, mientras que nosotros siempre luchan por dinero. Claro. Y entonces, tiene que entender por qué José Dolores prefiere sacrificarse que escapar por su vida, porque es por unos ideales. No, 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 ha sembrado esa semilla de por qué es el argumento de eso. Claro, claro, es verdad, y dejarme decir lo que quiero decir ya un buen rato, hay un momento que sí, verdad, que por eso es confuso, hay un momento que dice Marlon Brando, solo se ve las intenciones de uno cuando realmente está en peligro, que por eso le deja, es lo que dice Rubén, que puede ser que le quiera dejar escapar para ver qué pasa cuando él realmente se siente en peligro, qué es lo que hace. Pero sí que es verdad que lo que dice Lola también tiene razón. Yo sí que me fijé en esa escena, como no entendía muy bien si, o sea, esa tristeza o esas lágrimas no las entendía muy bien. Pero sí que puede ser. Lo que pasa es que también me chirría que diga, pero esto que es un truco. O sea, hasta el último momento Marlon Brando no se fía de él, con lo cual me inclino más por la opción de Rubén. O sea, yo creo que lo deja por conveniencia y para que realmente se retrate. No tiene sentido porque le iban a matar y él ya dijo que no se iba a meter en eso, que era una decisión del pueblo. Además lo dice. Le dice el otro, le acabo de decir qué tal y que le ofrezco dinero y no sé qué y se ha reído de mí a la cara. O sea, que quería morir. Es verdad que lo quería así, morir. Quería morir. Es que iba a crear un líder. O sea, él lo que no quería es crear líderes. Pero entonces no tiene sentido, Rubén. No tiene sentido esa escena de la cama con la lágrima de Brando. No tiene sentido. El tema está en que, claro, y ahí está lo bonito de la película. El dilema de si lo hace por ser amigo o si lo hace por intereses. Porque como coinciden los intereses de Gran Bretaña, coinciden con lo que sería para lo Marlon Brando soltarle. Claro. Pues te queda la duda si lo hace por una cosa o lo hace por la otra. Ahí está lo brillante. Porque si te dicen, si ni para Inglaterra hubiera venido mal eso, lo hubiera soltado. Si para Inglaterra hubiera venido bien matarle, lo hubiera soltado.
Ahí es cuando ya vendríamos claro las intenciones de Marlon Brando, si lo hace por amistad o lo hace por Inglaterra. Es que yo lo que os vuelvo a decir es que esa imagen te cree esa duda de que no te fías de él, eso es gracias a la buena interpretación que ha hecho Brandon del personaje. Sí. Que te parece que sigue siendo un truco, no te lo terminas de creer, porque es un tipo de que no te puedes. Eso es mérito de Marlon Brando, porque llega un momento en el que no sabes si es una amistad fingida. O sea, sí. Amistad real. Lo hace porque no. Le interesa ganárselo. Fíjate si será que hay un momento en que sabe que José Dolores, cuando sale de la casa y se da cuenta que... antes de que le decapiten, sí. No. Cuando sale de José Dolores, cuando ya se presenta donde allí y le empiezan a decir todos que a ver si tiene que manejar el país y se le da cuenta, tú eres médico, este no tiene médico, este no sabe de educación, este no sabe de nada. Y el tío se va derrotado, el José Dolores se va allí a su aldea derrotado. Y el otro coge el caballo y se va a verle y lleva el arma, porque iba a ejecutarle. Y está José Dolores así en la mesa y es cuando entra y se da cuenta. Y el otro le dice, lo primero que le dice es, vale, di a los blancos que nos vamos a rendir. Pero el otro iba a ejecutarle, o sea, sí. Es que era capaz de ejecutarle. Eso avala la teoría de Rubén de que él sigue siendo fiel a Inglaterra a pesar de que sea... Pero luego, yo creo que luego, con todo lo que el otro hace, se gana esa amistad. Porque ve que tiene unos ideales y, de hecho, es la primera persona que conoce Walker que tiene ideales y que va a morir por ellos. Los demás todos... Todas las personas que conocen Walker se dejan comprar. Todos. De hecho, la sonrisa de verdad que la última escena, cuando le dice lo de las maletas, señor, el se le ilumina la cara. Se ilusiona pensando que era él. Claro. O sea, que sí que había esa amistad. Yo creo que. Cuando se pira justo antes de que le decapiten, es verdad que también se va. Sin querer verlo, el tío ya se ve la escena como le encuadran con el caballo, que se pira. Entonces, sí que igual tiene más sentido pues, que lo haga por amistad. Y lo que dice Martín tiene razón, es que esa escena también final es muy clara de que siente ese anhelo y alegría cuando oye las maletas y le recuerda a él, si no, no tendría ningún, no se le vería ninguna, no, la cara que habrían puesto no habría sido esa, está hecha a propósito, como que había una amistad. ¿Vosotros qué pensáis de la muerte de Marlon Brando al final de la película? ¿Era necesaria o...? Sí, a mí me ha gustado. Yo creo que no era necesaria, porque al final es un mensaje negativo también, ¿eh? No, yo creo que es como hacer una justicia. Pero sí, entonces, es como la justicia que pide el público. Los negritos siempre son los malos, o sea... No, es que en las películas los malos siempre se libran. Yo creo que es como decir, pues en esta no te vas a librar. No creo que va por ahí, A yo mí creo me que va. En las películas nunca se libra el malo, solo en las de miedo. Bueno, pues en la vida real los malos siempre se libran, que eso te lo tengo ya, dicho. Y por eso tenía que ser manchado Marlon Brando. Yo había apostado porque Marlon Brando había hecho su trabajo y se marchaba en el barco. A mí me gusta, además, ese rollo que muera con el mismo rollo de las maletas, Claro. Es darle al público lo que él quiere, es en plan de hay que matar a Marlon Brando porque es el malo. Y justamente el director que estaba buscando hacer una crítica y decir, y aún así estos tíos continúan, o sea, pasa todo esto... Y su vida continúa y ahora irá a otro sitio y hará a otra isla y hará lo mismo. Esa es la gracia, esa es la verdadera crítica. Yo veo un error matar a Marlon Brando al final de la película. Yo veo un error también. Porque de hecho no me lo espero y me sorprende ese final. A mí me parece que ha sido un error matar a Marlon Brando. Yo lo hubiera dejado seguir sus aventuras por ahí y de aquí se queda irrefrenable. Digo que a mí no me ha chirriado. Yo como Aitor lo hubiera dejado vivo. Eso que yo también lo habría dejado vivo, pero que no es tampoco imperdonable. Pues no sé si nos queda algo más. Hay muchas cosas que hablar, pero creo que están en las escenas, las fases. Si queréis, pasamos a las fases de escenas, vemos lo que hay. Y si vemos que se hemos dejado cosas en el tintero, pues luego ya en el resumen final, pues les vamos comentando. Vamos con las fases, que nos van a dar también más pie a más debate. Frases hay para hacer un Frases hay a tu display. Que solo me dijo Rubén otro día, dice, escenas no sé, pero frases tengo para... Frases, todas. Y además son todas ya muy conocidas de la película, porque es que saltan a la vista, son evidentes. Así que va a haber una especie como de... Que las frases y las escenas va a ser prácticamente la misma sección hoy, ¿eh? Porque he visto. Imaginaba, ¿eh? Vale, pues vamos con las frases. Hacer una entradilla aquí en la sección. Bueno, pues vamos con la primera frase. Signori, allora vi farò un esempio. Un esempio forse un po' sconveniente, ma secondo me abbastanza preciso. Che cosa preferite? O meglio, che cosa credete che vi convenga di più? Vostra moglie o una di queste ragazze mulatte? No,
Non fraintendetemi, parlo soltanto da un punto di vista economico, cioè di costo del prodotto, diciamo di resa del prodotto, prodotto che in questo caso è l'amore. Amore fisico, naturalmente. I sentimenti non fanno parte dell'economia. Già. Ebbene, a una moglie bisogna dare una casa, cibo, vestiti, medicine quando si ammala, eccetera, eccetera. Una moglie bisogna mantenerla tutta la vita, anche quando diventa vecchia e quindi improduttiva. E se uno riesce a sopravviverle, ci sono le spese del funerale. No. Non ridete, signori, non è uno scherzo, è proprio così. Invece, con una prostituta è molto meglio. I costi diminuiscono. Perché non si è costretti ad alloggiarla, curarla, vestirla, nutrirla, né tantomeno seppellirla. Una prostituta si prende solo quando se ne ha voglia e si paga solo per quella volta. Si paga per quello che fa, a ore. E allora, signore, chi è più conveniente? Uno schiavo? O un operaio salariato? Vale, es que está vale, antes de debatir sobre la propia frase, voy a hacer un comentario sobre la escena porque está en original, ¿vale? Le iba a poner en doblado en castellano, pero cuando fui a coger el fragmento, ya hemos dicho antes que tenía muchas mutilaciones la película y uno de ellos había sido en esta escena. Habían cortado la parte en la que está hablando de la prostituta y entonces en el metraje, este es el metraje íntegro, en el metraje cortado, en vez de salir Marlon Brando, sale la imagen de una prostituta, ¿vale? En bolas. Por eso, a lo mejor... Lo curioso es que está la versión íntegra y tendría que salir aquí la completa con la mujer en bolas, pero no, en el montaje del cinematográfico salía la mujer en bolas mientras decía esto y entonces, claro, estaba capado y después he cogido esta versión. Aparte de eso, si la veías en inglés, no notabas nada. Martín, por ejemplo, que lo ha visto en inglés, el doblaje, habrá notado que está todo fluido, pero si la veías en castellano, directamente en la parte de prostituta estaba cortada, no estaba doblada. O sea, pero no sale solo una prostituta, se ve una arena abajo de prostitutas, se ve un salón. Sí, 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 aparte de eso, bueno, eso sí se ve en esta escena también. Antes, pero a mí me suena haberlo visto, ¿eh? Pero la razón sí, sí, de esta escena es que Marlon Brando, en esa ventana, es que él se queda mirando a esas prostitutas y es cuando se le ocurre la comparativa de hacerlo con el esclavo y la prostituta, que a los otros, que tiene sentido. Sí, sí, pero incluso en nuestro montaje, el que hemos visto nosotros, el montaje completo, también empieza la toma con el harén, o sea, con las prostitutas, con con el burdel, subiéndola hacia arriba la cámara, entra por la ventana y está Marlon Brando, mirando al patio. Vale, empieza así, lo pasa que lo corto pues para reducirlo, y porque además habían chicas en bolas y a lo mejor YouTube nos lo capaba rápidamente. Pero luego, aparte de eso, cuando él vuelve a la ventana otra vez a mirar, que está justo aparte diciendo la parte de la prostituta y que eso se paga por horas, en ese momento hay un corte y la imagen que está directamente es un primer plano de una prostituta desnuda. O sea, un primer plano, no, un plano americano, ¿no? De cintura para arriba. Sí. Andando, paseándose y tal, y mirándole a él mientras está diciendo esto. Sí, mientras Luego vuelve al plano de él diciendo lo de qué preferimos, un esclavo o un asalariado. Justamente vuelve en ese momento el plano, ¿vale? Entonces, simplemente pues comentar ese detalle de que ya veis que en función de qué metraje veáis, o sea, qué versión veáis, cambian cosas, evidentemente. Hay 20 minutos de diferencia. La traducción en inglés decía, o sea, a ver, decía obviamente lo mismo, pero una forma bastante más fina, ¿eh? Es un tema ya de traducción, ¿eh? De subtítulos o lo que sea, pero no... Bueno, yo quiero saber si la traducción que dice, porque él habla... no habla de chicas negras, habla de mulatas, porque ni siquiera las prostitutas podían ser negras. Tenía que ser mulatas. Entonces, la traducción en castellano es mulatas. Y no sé si... Yo creo que en italiano lo que acá ha dicho era mulatas, ¿no? Es mulatas también, ¿no? Pero entrando en el concepto del meollo de la cuestión que quiere contar nuestro director comunista, ¿es más barato un asalariado que un esclavo? No, espera, yo ¿por qué he elegido esta frase? ¿Vale? Vamos a empezar por ahí. Claro. Es que lo vais a llevar por un sitio y yo no solo lo voy a llevar por ahí. Este speech refleja muchas cosas. Reflejan desde el machismo imperante que había en esa época, y la refleja el director, que sigue continuando hasta los días de hoy en día.
Y me parece que es muy importante verlo también desde ese punto de vista. De cómo todos que han comenzado, pues sí, pues sabes, más barato una puta, sí, es verdad. Sí, se echa una risa. Mira, Titi. Entonces, claro, ese reflejo de cómo, mira, pues me habéis convencido, o sea, tienes toda razón. No había visto así, yo a partir de ahora, pues igual voy más así. Pues me gustó esa parte. Y luego, bueno, pues la reflexión que hace, que ya está muy manida y ya estamos hartitos de escuchar, pues eso, de para qué tener esclavos y puedes tener asalariados que les pagas en ese momento y luego ya se piran. Y encima te pagan el alquiler a ti, te pagan la comida a ti, te pagan todo a ti, por lo tanto todo revierte otra vez para ti. Es que, a ver, hay que destacar una cosa, puede chocar hoy en día, porque evidentemente hoy en día un asalariado a una empresa no le sale más barato que un esclavo, hoy en día, en el siglo XXI, ¿vale? Pero hoy en el siglo... día le sale más barato un subcontratado. En eso se me un subcontratado. Muy bien, Martín, ahí te he visto, un subcontratado sale más barato. Pero en esta época, en el siglo XIX, siglo XVIII, evidentemente, con los salarios que se pagaban de sol a sol y sin ningún tipo de derecho de sanidad ni de educación ni nada de eso, pues evidentemente te sale mucho más barato un asalariado que un esclavo, que hay que mantenerlo, ¿vale? De hecho, hay muchos estudios, esto no digo, esto no es opinión, esto es historia. Y cualquier economista de la historia te sabe que en aquella época era mucho más barato un asalariado que un esclavo, ¿vale? Esto de la liberación de esclavos tenía un objetivo también, ojito. Que lo quiere decir este hombre. Esto no vino de gratis porque tuvieron la feliz idea de, hostias, pobrecitos, los esclavos. No, no, aquí hay tema. Yo me acuerdo, mi abuelo, por ejemplo, tenía que trabajar en tres trabajos diferentes para poder llegar a fin de mes. Nuestros abuelos, si nos les preguntamos, a ver cuánto tenían que trabajar en diferentes fábricas para poder llegar simplemente a fin de mes, para mantenerse. Mi madre me decía que ni le veía. Hoy en día la cosa ha cambiado, afortunadamente para los trabajadores, pues las condiciones han cambiado y ya no es así, pero que en la época esta, lo que está diciendo Marlon Brando aquí, no es ninguna tontería, ¿eh? No es ninguna tontería en aquella época. Claro, puede parecer un chiste, para decir, ¿cómo va a valer más barato un...? Pero no, ojo, la época, el contexto histórico, es importante. No sé si quieres comentar alguna cosa. Y el contexto histórico también es importante lo que ha dicho Rubén, que es que a las mujeres siempre se nos ha considerado como un objeto que compran, y en el que encima le generamos gastos y pues somos un mero objeto. Pues vamos con la segunda frase. Ahora José Dolores dice que si esto es civilización, la civilización de los hombres blancos, nosotros los negros debemos estar contentos de no ser civilizados porque es mejor saber a dónde se va y no saber cómo se va antes que saber cómo se va sin saber a dónde. ¿Y qué más? ¿Qué más? José Dolores dice que si un hombre trabaja para otro, a pesar de que le llamen obrero, seguirá siendo esclavo. Y dice que será siempre así. Siempre mientras haya quien sea amo de la caña y quien sea amo únicamente de un machete para cortar caña para el amo. ¿Y qué más? Luego, José Dolores dice que en vez de cortar caña hay que cortar cabezas. Bonito programa. Sí. Me hace mucha gracia ese final de... Mira, eso es jocoso. Luego dice que en vez de cortar cañas, hay que cortar cabezas. Y dice, lo que es un bonito programa. Esta escena es tan buena, toda la escena, todo lo que cuenta, todo lo que cuenta, pero esa coletilla final que le mete de buen programa, cortar cabezas. Y de otro dice, buen programa. Bonito programa. Es que me parece brutal ese cambio, que es como de algo tan importante, ¿no? Y le metes pero a mira, colección. A esto me refería con lo de los ateres amates. Este hombre se nota que está recitando el monólogo que le han dicho que lo diga, que está hasta diciendo, hasta el Marlon Brando está diciendo, venga, y lo siguiente. Sí, y lo siguiente. Le está ayudando en plan de, venga. Claro, le está dando pie un poco, le está ayudando. Le está dando el pie ahí. No sé, me parece muy forzado, o sea, está en plan rollo, voy a decirte a la cámara el mensaje. Vamos a decir una cosa, es que las frases que dice que son súper complicadas de decir, sin que parezca que las recites, es que son muy difíciles de encajar en esa escena. ¿Cómo dices esas frases? Las tienes que decir de corrillo, por eso todo el rato utiliza la coletilla de y José Dolores, porque él lo cuenta como que se lo han contado, le está repitiendo las palabras que se lo ha contado, que no salen de él. Por eso suenan como a coletilla. Pero porque no son palabras de este personaje, sino de José Dolores, que a él se las cuenta. Y él las cuenta, es como cuando alguien te cuenta una historia y tú no cuentas la historia como si la estás viviendo, la estás contando tú.
tú haces recordatorio de lo que te está contando. Pero me parece muy poco natural cómo la cuenta. Es que por eso suena así, suena a poco natural, pero es porque está contando algo que no sale de él, sino que le ha dicho José Dolores. No, es que José Dolores dice esto, es que José Dolores me está diciendo esto. Y eso, sucede. Eso sucede, o sea, en Honduras, por ejemplo, en un mitin me acuerdo una señora que estaba teniendo un debate con una señora de la limpieza que tenía debate con otros, con el jardinero y tal en la universidad. Me acuerdo que le comentaba a ella y comentaba las frases exactamente como la estaba comentando este, de lo que le había contado el revolucionario que estaba en el, bueno, revolucionario, el político que estaba en ese momento y al que ella estaba a favor, y ella lo contaba exactamente igual que esto, y es que me lo recordó, bueno, viéndolo, me pareció. Dije, es que está haciendo una interpretación perfecta. Por eso digo que es que es así la interpretación, porque es que él está hablando como un personaje real que está recordando palabras de otra persona que no es de él. Por eso está bien hecho. Bien, a ver, viéndolo, como lo estáis viendo, aparte de que ella depositaría una crítica contra la izquierda en la propia escena, que es cuando dice bonito programa, le está diciendo vuestro programa es cortar cabezas, o sea, algo más. ¿Y cuál es vuestro proyecto? No, lo que se achaca mucho hoy en día también a la izquierda es que el programa donde le eches está, ¿vale? Entonces, ahí hace una autocrítica, yo creo que el director, es decir, venga, como se os va a cortar cabezas, esto no vaya a ningún puñetero a la revolución esta, ¿eh? Yo creo que es también una crítica a las revoluciones que van a ningún lado, ¿vale? Que por eso le dice, lo de ahí es más importante saber a dónde se va que el cómo. Es decir, ¿cómo? La revolución, pero ¿a dónde? ¿A dónde va a ir esta revolución encaminada? Que no lo sabe ni José Dolores a dónde va esta revolución. A ver, pero entonces... Porque la primera revolución tiene éxito. Y mira dónde llegó, a la nada. ¿Cómo quieres hacer una revolución si que muere nadie? ¿Solo mueren los de un lado y los del otro? No, pero me refiero a que si el programa va a ser cortar cabezas... No, es que Marlon Brando haya estado muy, muy lentito él, porque no ha pensado que la está diciendo que no, que es que lo que queremos nosotros es el hacha, no solo para cortar cabezas, sino no depender de esas personas que nos van a decir y ser esclavos de ellos. O sea, queremos nuestra libertad, queremos ser dueños de nuestras propias cañas, de nuestros propios esto, eso es lo que queremos tener. De nuestro machete y de nuestra tierra. Eso es lo que les hay. Bueno, nuestra tierra, que en realidad son de otro sitio, pero vale, sí, nuestra tierra. Y luego el hecho de que recite, eso no es nada positivo. Hoy en día también pasa mucho que la gente recita eslóganes vacíos sin saber muy bien lo que está recitando. No sé qué referente le ha dicho un eslogan y lo dice, tanto de la derecha como de la izquierda. Hoy en día nos movemos porque no sé quién ha dicho un eslogan y como loros lo soltamos, lo repetimos y lo que hacemos. No generalices, todo el mundo no lo hace. Hay gente que sabe de lo que habla y de lo que dice. Claro, pero aquí este hombre no lo dice porque él ha sido consciente tras un periodo de reflexión, de pensamiento, de todo lo que está diciendo. Él lo que dice es que José Dolores ha dicho. Perdona. Vale, entonces. Perdona, hay una escena también con uno. Cuando este sale de ahí, de donde está, hay un soldado negro que lo monta a caballo y le dice: quita esclavo. Quita esclavo, le dice. Y el otro le dice: ¿y tú por qué no te has ido con los otros, Walker? Pero es que hay otra escena en la que cuando José Dolores ya se ha apresado y entra en caballo y hay uno que le lleva, un soldado negro. Ojito con esa escena. Ah, porque le dice que ya ha aprendido a pensar, igual que le ha pasado. Sí. Ahora, si quieres, ahora pasamos a esa, después de esta. Este repite lo que dice José Dolores, pero ya sabe lo que está diciendo, ya está convencido de lo que dice, por eso está luchando con... Este está más repitiendo. No, está repitiendo sus palabras, pero no que no sepa lo que representa, por eso está luchando. Ojo, habrá de todo, habrá gente que lo reflexione, porque tenga la capacidad, porque ser esclavo y no tener y no haber sido nunca educado en un sistema de reflexión, no haber tenido nunca tiempo, claro, yo entiendo que exista gente que solo replique y porque le convence pero no la reflexiona mucho y habrá gente que sí, eso sí, hay de los dos. Como lo has dicho tú antes, Rubén, y efectivamente estoy de acuerdo contigo. Él está recitando porque realmente simplemente... Perdona, no estoy de acuerdo. ...parafraseando a lo que ha dicho José Dolores. No, ya, pero no es eso. Esta persona puede que sea consciente del concepto, pero no tiene la capacidad suficiente para decirlo y expresarlo con sus palabras. Por eso copia las de otra persona, porque no tiene cultura para poder decirlo, de expresar lo que siente. Por eso repite las palabras de otra persona que sí puede decir lo que él expresa. Este puede sentir lo que dice, pero no sabe cómo decirlo. Eso no le hace menos importante porque no sepa hablarlo. Es como decir que las personas que no tienen cultura no saben pensar. No, sí saben pensar, pero a lo mejor no saben expresar sus ideas. Ahí siempre hay otra persona que es más fácil expresarlas. Ahí no estoy de acuerdo. A ver, Martín, ¿qué quieres comentar tú de la frase esta? Ese soy yo. Ah, pensé que había levantado la mano para decir algo. Claro. Bueno, Martín, ¿tú qué opinas de la frase esta? ¿Que no has dicho nada de momento? No, la que la había seleccionado. O sea,
Si yo la tenía apuntada, pues es que tenemos apuntadas todos me pasa entre nosotros, 5 o 6, y hemos dicho, según vamos diciendo los demás, una vamos a sí, que otra, yo, por ejemplo, a Rubén también la había apuntado por lo que es, y eso que el director seguro que no tenía ninguna intención de mostrar el machismo. De hecho, yo creo que era machista, igual que todos. Igual que esos que salen en la escena, él era igual de machista, pero me importó por eso y también por el símil que hace con el asalariado. Y está también, pues, porque es al final el resumen de la película, ¿no? Un poco. Pero fíjate, al final lo que me fastidia un poquito es que sí que es un poco lenguaje impostado. Es decir, nadie en esta época, en el siglo XIX, hablaba de obreros, ¿vale? El obrero es un concepto posterior. El obrero de fábrica. Sí. ¿Vale? Aquí serían campesinos o no sé qué, o labradores o cosas así. No obrero. Esa palabra que dice obrero, que claro, aquí nuestro amigo. Es un tema de traducción eso. Ya hay... Perdona, pero es del 69, ¿eh? Sí. No, la película sí. Héctor se está refiriendo a eso, la época, sí, sí. Vale. La época en la que está lo del concepto de obrero en. No sé, la traducción menores. ¿Cómo era? ¿Era real? ¿Decía obrero? Es que sí, no, dice la palabra obrero. Mientras haya los obreros, no sé qué. Y eso es muy lenguaje de... Pues es que no hay... Pues está todo bien, ¿no? Bueno, sin más, que suena más impostado cuando dices esas palabras. Sin más, pero que hayas puesto trabajador, lavador, campesino y está igual de bien la frase, ¿vale? Pues ahora simplemente tengo curiosidad pues lo que ponía en inglés. Lo buscas y lo pones en inglés. Vale, vamos a ver la siguiente frase, que ya es la que hemos comentado anteriormente. Así que la vemos ahora junto con esta. Bueno, pues vamos a ver mi frase, la que he elegido yo. Gracias. De todos modos, tarde o temprano han de matarme. No es verdad, general. Tal vez te dejen vivo. Si me dejan vivo, quiere decir que les conviene que yo viva. Y si a ellos les conviene que viva, quiere decir que a mí me conviene morir. ¿Por qué? Porque cuando el cazador no mata al halcón, es para utilizarlo como reclamo o hacerlo cazar en su lugar. Entonces lo tiene vivo. Pero enjaulado. Cuando pase un poco de tiempo, quizá te dejen libre. No es posible, muchacho. Mientras haya quien te dé la libertad, eso no es tal libertad. La verdadera libertad, nadie puede dártela. Tienes que tomártela tú. Tú solo. ¿Comprendes? Pronto comprenderás. Porque tú ya has empezado a pensar. Vale. Esta tiene un montón de frasecitas, o sea, directamente... Yo la tenía apuntada como mejor escena. Es que al final vale. Escena... Vale, pues aquí, por ejemplo, el cómo es consciente del sistema de manipulación que hacen los ingleses para darse cuenta ella mismamente de que si dejan vivir es porque les conviene que viva y entonces no conviene que... O sea, esa consciencia que ella asume de que, mira, cualquier cosa que hagan estos tíos solo es por los tíos esto, no van a hacer nada por mí. Entonces eso me gusta. Y luego ya lo de que la libertad no te la dan, hay que tomarla, pues también está bastante... Que por cierto, si alguien te cede libertad, te está cediendo, ¿no? ¿Es así? Que por cierto, hablando de la escena anterior, un poco ahora, cuando decís que el otro... Bueno, y en esta escena también se refleja que no sabe pensar, es que el José Dolores del principio tampoco sabe pensar. José Dolores despierta y empieza a pensar... Justo en la escena en la que han robado el barco, está en la isla, están todos celebrando que han matado a un montón de soldados y sabe que van a ir a buscarlos y le dice el inglés, bueno, ahora van a venir aquí y van a matar a todos estos que estáis aquí celebrando y es que van a morir todos. Y es cuando dice el otro, ¿cómo? Y es cuando piensa, vale, pues no, vengo aquí y venga, vamos a luchar. Ahí es cuando él aprende a pensar, porque hasta entonces... Era uno de los demás, no sabía pensar por sí solo. No, ahí está todavía bajo la influencia de los ingleses y está haciendo lo que quieren los ingleses. Ya, sí, pero él... Cuando aprende a pensar, es en la otra escena que has elegido, que luego hablaremos de ella. Él es manejado. Ahí todavía está siendo manejado. A tomar decisiones que antes no se atrevía. Es la primera vez que toma una decisión. No, pero toma una decisión y... Te lo he decidido yo y voy a hacerte creer que tú has tomado la decisión que es revolucionarte, ¿vale? Sí, no estaba pensando. Sí, ahí estaba manejado, ya lo sé, pero para él es la primera vez que toma una decisión, porque de hecho, Walker, este no lo sabe, pero Walker le dice, no, venga, nos vamos, porque van a venir estos y nos van a matar. Y este dice, no voy, nos quedamos, me quedo con todos. Y le pide ya ha sembrado, ya ha hecho la infección en el cerebro. No sí, pero básicamente sí, que pueden ser compatibles, es decir, su despertar, su reflexión pero, es compatible con... Pero para él es el despertar, de pensar, de tomar una decisión por sí solo, porque es un buen demandado. Es la primera vez que hace algo...
Hay otra ahora mismo le dice, veo que tú estás empezando a verlo. O sea, dice, todavía no sabes cómo funciona, pero de hecho le dice, pero bueno, ya estás empezando a ver cómo funciona. Claro. Vale, pues si queréis, no sé si queréis comentar alguna cosilla más de esta frase. Vamos con la frase de Martin. ¿Sabe por qué esta isla se llama Queimada? Porque ya fue incendiada. ¿Y por qué? Porque también entonces fue el único medio de vencer la resistencia de un pueblo, después de lo cual los portugueses han podido sacar provecho de ella durante 3 siglos. Sí, pero lo que yo digo... Usted sabe bien que el fuego no puede atravesar el mar. En cambio, ciertas noticias e ideas viajan con la tripulación de los barcos. Que mis frases eran 2 y eran las 2 últimas. Y para eso sí que es sintetizar. Y creo que son frases muy buenas. O sea, bueno, que es realmente una, que las ideas traspasan fronteras. Es que de hecho yo creo que esta frase está haciendo a colación un poco lo que pasó en Haití, que una cosa que luego se expandió por el resto de otras islas, y está haciendo referencia a eso, que las ideas no se quedaron solo en la isla, sino que salieron de allí, y eso fue como algo contagio, que la idea salió y lo copiaron en más sitios. Y aquí hace 2 énfasis en tanto en esta que he añadido un poquito más a lo que decía Martín, con lo que hace de que los portugueses también ya lo incendiaron y que luego dominaron durante 300 años. Que luego también se lo dice. Luego también se lo echa en cara y dice: pero es que me has quemado toda la plantación. Sí, sí, pero a ver, que habéis firmado por 100 años, habéis firmado por 150 años de capullo y tienes todavía 90 años para disfrutarlo. O sea, no vengas tocándome los huevos. O sea, la tenía apuntada, tenía unas cuantas porque. Esas frases son muy buenas. Las de... Entonces, lo que le está diciendo aquí es en plan de: porque este tío está echando la bronca, el de la Sugar, esta de que ha quemado toda la plantación. Y el tío está diciendo, mira, tío, esto vamos a quemarlo para acabar con la resistencia esta, porque, como vosotros decís, las ideas van a ser peor, ¿eh? Imaginaos esto en todas las demás islas. Es que además dice... Nuestra compañía. Es que además dice, el fuego no va a salir al mar. El fuego no atraviesa el mar, pero las ideas sí. A mí me gustaba ese además, sí. Y además dice, y parece mentira que tú me digas esto, cuando sabes que la Royal Sugar tiene... este tipo de terrenos en otras islas y como la idea se expanda, no van a perder esto, van a perder el resto de dinero de todas las plantaciones. Sí, sí, se deja bastante el clarinete el hombre. Parece que tiene las ideas más claras, el Marlon Brando, de cuál es su trabajo que el de la Sugar. Vale, pues hemos acabado ya con las fases. Rubén, ¿tú quieres decir alguna de esta fase, de las ideas que traspasan fronteras? No, que me gusta. Yo la tenía también seleccionada esta. Sí, es que ya te digo, es que la película sí. Esta... Hemos seleccionado todas, porque son todas muy buenas, la verdad. Todas, sí. Ya vamos a pasar a las escenas, que va a ser de una tónica parecida, ¿eh? Eso ya que vamos con ellas. Vamos con las escenas. Vale. Vamos allá. Por lo pronto voy a enseñaros a cargar. Fijaos bien, un poquito de pólvora. La estopa. Se mete la bala. Y estopa. Y más. La música, estopa. Y la música de los tambores me encanta. Así. Ahora, el fusil está cargado. La verdad es que el montaje ha sido caducido, ¿eh? Es un corte ahí que flipa. Sí, sí. Pero yo no sé si hay sentido del humor, porque el tío tiene su toque, ¿eh? No, lo irónico de esa escena es que el que tenga matar blancos es un blanco. Ya, el montaje ahí está cachondo, la verdad. Es como lo de antes, de lo de bonito programa. A veces tienen unos puntacillos que son graciosillos. Sí, podemos parar porque ya entendemos el concepto de. Okay. El concepto. Aquí se ve al hombre está celebrando, viendo cómo lo celebran. Pero no deja de ser un plan de él, ¿eh? O sea, lo de la alegría que se da a él es porque le está saliendo bien el plan, no porque esto esté. Por lo pronto. Vale.
Básicamente me gusta porque la mayoría de las películas se tiran 10, 15, 20 minutos, media hora para una batalla. Bueno, lo vemos las películas de Marvel, o sea, las películas de Marvel se basan en eso, ¿vale? Y dices tú, vale, yo creo que va a acabar en algún momento. Pues no. Y en esto me gusta porque se tira su ratito con mucha tranquilidad, explicando como la receta de os voy a enseñar cómo matar. No os lo va a enseñar ni Thor, ni parece como sí, el más... tiempo. Como... Sí, sí. Les explica ahí con su ritmo y tal, mira, así os voy a enseñar a matar. Y el resultado, y sale, pim, el resultado. Y me encanta, o sea, digo, es que no se tienen que tirar luego tres horas, pa, pum, me escondo, ah, salgo, ah, la vez, pásame la bala, que se me han acabado balas y tal, como gila. Pues me gusta porque es súper claro, o sea, no hace falta, a veces nos complicamos ahí a hacer escenas que son costosas, que son complicadas, que muchas veces queda cutre. En este momento queda efectista en la película, queda resultona. Ah, te da un bofetón, o sea, le termina de enseñar eso y mil muertos ahí. Pero lo irónico de esta escena es que es el blanco el que le enseña a los negros a matar blancos. Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver, vamos a ver una cosa. El dinero no entiende de colores, ¿eh? Ojo. No, no, pero que esto es está reflejando es eso, que encima es el que le da las armas, que es lo que pasa también muchas veces ahora. Esto, como decía uno, estos son terroristas. No, no son los gobiernos los que les venden armas a los grupos terroristas y los terroristas los que se cargan frente a los golpes. O sea, esto es así. Sí, pero él tenía muy claro qué hacer y cómo. Sí. Marlon Brando tenía clarísimo el plan. Sí, estas armas las habrá comprado con el dinero que estos han robado por ahí. O sea, esto no, al Imperio Británico le ha costado, al Imperio Británico le ha costado el sueldo de él, sí, eso. No, también venía, yo creo que ahora ha aportado armas el Imperio Británico, ¿eh? Sí, también. Sí, sí. Yo creo que venía con el cuando venía del barco ya ni con el barco con las armas, ¿eh? No tengo, si no todavía un montón, entre que coger dinero. Lo traía en el barco que venía él, ya venía con las armas. O sea, venía con todo el plan hecho. Lo que pasa es que luego encima habrán mandado el dinerito para Inglaterra de lo que han robado el banco. Que lo del plan del banco también es súper gracioso. Y lo dice, ¿eh? Mira, vais al banco, entráis, cogéis el dinero y venís. Y se queda, ¿os ha quedado claro? Y dice uno de los indígenas de aquí. Dice, sí, entrar, cogemos dinero y salimos. Perfecto, ese es el plan. Es que es el plan de, joder, nadie cuestiona nada aquí. Pero sí cuestionan, porque hay una escena en que está con el soldado, cuando Walker le está explicando al soldado que dice, uy, pues mira, tengo estas monedas, ¿será que lo han robado los nativos, los negros? No, eso forma parte del plan. ¿El negro? Pues, no son listos para robar. Se sorprende. es que flipo. Sí. Sí, lo cojones es que dice que no son tan listos como para robar un banco cuando el plan era entrar, coger el dinero y salir. Vamos, que no era el plan este, mal. No era el golpe, ¿eh? No era el golpe el plan. Vamos a ver. Vamos a la siguiente escena. Hay dos que están como muy relacionadas. Las voy a poner no sé si seguidas o las comentamos por separado. Voy a poner primero la mía y luego la de Lola. Porque quieras que no. Bueno, toda película está al final relacionada entre sí. Sí. Sobre lo mismo, pero. Haz la revolución. No habrías comprendido. Pero robar un banco, sí, era una cosa posible. Después tuviste que aprender a matar para defenderte. Luego mataste para defender a otros. Lo demás vino por sí solo. ¿Y tú? ¿Qué has ganado? Nada. Mi sueldo de la Marina Británica. Que además no es mucho. Pero Inglaterra, ¿qué interés tiene? Esa es la pregunta clave. Y qué tengo que ganar en esto. Pero bueno, he elegido esta escena, aparte de que por lo menos hace un paneo por ahí, ahí mueve la cámara un poquito el hombre. Lo he elegido porque es un poquito el rollo de cómo funciona su manipulación. Si Detante dice que haga la revolución, esto no funciona, esto no va tan rápido como eso. El tío se lo ha cocido a fuego lento. Primero roba un banco, luego no sé qué, matar unos poquillos aquí, una avanzadilla. Y ahora esto. O sea, le está diciendo cómo le ha manipulado, o sea, está diciendo la puñetera cara de te está manipulando todo el puto rato para que hagas esto. Y al final no deja de ser más que un resumen de la película de Matisse cuando le dice hay una diferencia entre conocer el camino y andar el camino, ¿no? O sea, es ese rollo de andar el camino en vez de que te lo cuenten, ¿no? Que le dice el Marlon Brando y cómo la ha manipulado. Y eso está diciendo la puñetera cara y sin ningún sin un escrúpulo, ¿no? Entonces es lo que me ha gustado y es un resumen de todo cómo lo estaba manipulando. Y le sigue manipulando, claro.
otra vez vuelve a hacer esto, igual que cuando le está explicando, metéis primero la pólvora, ahora metéis esto, ahora esto, se lo está diciendo, pero en versión, cómo conquistar, en vez de cómo cargar un arma, cómo conquistar un país. Sí. Pero fíjate que aquí ya es cuando empieza a pensar aquí un poco. Ya aquí ya es, cuando... es verdad, porque pregunta qué gana. Ya empieza a preguntar, ¿ves? Aquí empieza a hacerse preguntas. Por eso es importante de cuando decía Lola, no, ya se da cuenta cuando no. Antes no se da, seguía siendo manipulado hasta hacer la revolución. No, empieza a preguntarse aquí. Oye, pensar, todo esto aquí... Pensando en el resto de la película. No, aquí es cuando ya empieza a decir, oye, pero tú, ¿qué sacas aquí en todo esto? Tú? O sea, aquí hay algo. No, tú, y no, cuando tú el tío le responde vagamente porque te hace la típica respuesta diplomática esta que no te ha respondido nada, ¡pua! Un sueldecito, venga. ¿Pero Inglaterra qué saca? Claro, eso es. Ahí está la clave. Ahí está. Vamos a ver con la siguiente, que es como ya el finiquito final al plan de... A ver, ojo, ojo, que estoy viendo muchas frases aquí y pocas escenas. Yo he elegido porque me ha parecido una forma de resolver la escena muy original. Escenas me ha costado un montón. No... Sí, escenas eran más complicadas, ¿eh? Sí, hemos aprovechado lo de la escena para meter más frases, ¿eh? Sí, la saco. Mi frase, por eso está tan sintetizada, porque la frase es cojonuda. Entonces, había elegido bueno, esa. Y que conste que mi frase, o sea, en mi escena por lo menos se ve un despliegue de extras y un paneo de cámara, al menos... Me ha gustado. Por lo menos en la mía se ve eso. Ya verás en la de los otros dos. En la mía se ve eso, tío. Un movimiento de cámara. Vamos a ver la escena de Lola. No. No, no y no. Hace un mes que responde usted siempre que no. General, ¿por qué no hace usted alguna propuesta? Dispense, general. Tengo que hablarle de una cuestión verdaderamente urgente que atañe a nuestros dos países. Toda la cosecha de azúcar se está perdiendo, pudriéndose en los muelles y almacenes. Bueno, ¿y qué? Solo un acuerdo comercial puede resolver esta gravísima situación. ¿Y qué más? Dado que el gobierno provisional ya no existe, ¿con quién puedo tratar? ¿Quién firmará ese acuerdo? Me han aconsejado que se lo pregunte a usted. ¿Quién te lo ha aconsejado? Yo. He sido yo. Por otra parte, Inglaterra no puede esperar indefinidamente. No es solo Inglaterra la que compra azúcar. Y no es solo Queimada la que lo vende. Sin contar con que en Europa se empieza a extraer también azúcar de la remolacha. ¿No lo sabía, general? Y si nadie comprase el azúcar de Queimada, ¿de qué vivirían sus habitantes? ¿No es un problema que pueda durar? La competencia es cada día más amenazante. ¿Conoce usted, general, las últimas cotizaciones del mercado? Los azúcares de 10 y 11 que hasta hace un mes se cotizaban a 7 octavos de libra en la última apertura... ¿Cómo le come el tarro ahí? El centrífugo de 8, un cuarto a 3 cuartos ha caído casi a la mitad. Que no sabe ni lo que le está explicando, El centrífugo de 96 grados y la partida 60 ni han aparecido en la sesión. Márchate. Vete. Pero, general, déjame solo. Me parece que no hay lugar a dudas. Yo estoy particularmente dotado para convencer y usted tiene todas las dotes para dirigir con responsabilidad un país. Y eso es como el último jabón que te da para que... ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Bueno, y luego entra el otro y lo remata. ¡Échalos a todos! ¡A todos! Es una escena muy larga, pero es que va toda correlativa. Sí, pero hay mucho noyo aquí, hay mucho tema que hablar. Es muy buena toda esta escena. ¿Y quién gobernará la isla, José? Esa es la pregunta. ¿Quién dirigirá las industrias? ¿Quién se encargará del comercio? ¿Quién curará a los enfermos? ¿Quién enseñará en las escuelas?
Este. Ese. O ese otro. La civilización no es un hecho sencillo, José. Sus secretos no se aprenden en una noche. Si hoy la civilización pertenece a los blancos, usa la civilización de los blancos. Si no es así, no sabrás cómo salir adelante. ¿Para llegar a dónde, inglés? Vete, también tú. Márchate. Bueno, Lola, empiezas. ¿Qué es tu...? Vale. Sobre todo, a mí es que toda esta parte de la película me parece súper dura. O sea, yo es que me emociono incluso cuando la veo. En esta escena de la mesa, cuando le están preguntando y él dice, no, no, no. Y le dicen, siempre dices no. ¿Por qué no haces alguna propuesta? Y él se queda pensando, y es que para mí ese momento es horroroso, porque él se da cuenta que no puede hacer ninguna propuesta. Pero yo hace muy bien, voy a hacer un alegato al actor, porque se nota la impotencia del actor. Porque él se da cuenta de que no puede hacer ninguna propuesta porque es un analfabeto. No le han enseñado ni a leer, ni a escribir, ni a nada. Ni él ni ninguno, solo sabe cortar caña. Y ahí se da cuenta de que no puede hacer propuestas porque no sabe hacerlas. No tiene capacidad de hacer ninguna propuesta de nada porque no sabe cómo funciona nada. Y entonces el tío sale súper abatido y le remata al otro cabrón contándole los tecnicismos ahí. Lo de la bolsa. Y el tío todavía que está hundido le está todavía haciendo más presión diciéndole, claro, porque el otro le dice, bueno, ¿qué pasa? Porque está el azúcar metida en los barcos y se va a poner malo, hay que venderlo. Y le dice, pero si es que pues se vende, no es el único país. Y dice, sí, sí, pero no es el único país que quiere comprar, ni que quiere vender. Y ahí el otro es que todavía le remata más. Claro. Y luego lleva ya al Walker y le dice, vosotros tenéis que hacer la guerra y cortar caña, pero no sabéis dirigir un país. Y claro, el tío, que es cuando sale ahí ya hundido y se va luego allí, que es cuando ya está en la tienda de campaña, por lo menos así, que el otro va a ir a matarle. Pero el otro ya había llegado a la reflexión de que él no podía, ni él, pero no porque no quisiera, es que no podía porque no sabía. Sí, y entonces, toda esta parte de la película me parece súper dura. O sea, es que a mí esa reflexión en la que el hombre se ve incapaz de hacer nada porque no sabe. Ninguno de ellos han sido nada más que creados como esclavos y no tenían recursos ni siquiera para nada, ni para leer, ni para estudiar, ni para pensar. Es que ni para pensar. Me parece... O sea, aquí es cuando ya se da cuenta realmente. Es la mejor actuación de todas. O sea, ese momento es cuando dije yo, es el mejor actor de todos de los que están saliendo aquí. Sí, sí, ahí te he dicho, Rubén, que reconozco que aquí el tío sí que ha lucido y se ha demostrado la impotencia en la cara de que es brutal toda esta parte de la película. Es que te recuerda, le ves la cara y te recuerda el típico... Pues el típico tío que no se entera nada en clase, que le está preguntando al profesor y está todo el mundo mirándole en clase a ver si sabe la respuesta, que él sabe que no la sabe, y que está todo el mundo mirando, y que te piras de casa todo, hostia, ¿por qué no quieres? Estás poniendo la evidencia. No, yo aquí al contrario, veo un hombre muy inteligente, José Dolores, que reconoce que no puede hacer nada porque no sabe, pero no porque sea tonto, sino porque no ha tenido los recursos para aprender. Vale, tonto no, me refiero a que no sabe cómo responder. Es un tío inteligente, pero reconoce precisamente que eso no lo han enseñado. Él tiene muy claro que el motivo principal y lo más importante de todo es a dónde quiere ir. Claro. Y lo recalca la última frase. Es una persona, es un analfabeto, que tiene claro, un analfabeto, pero es muy importante. Él tiene claro que tiene que encontrar a dónde quiere ir. No sabe cómo. Sí. De aquí, enlazamos con lo que había dicho anteriormente de la crítica a la propia izquierda. Has hecho la revolución, has triunfado en la revolución y ya no sabes, no tienes programa. Todos no. ¿Cuál es tu programa? Es lo que le está diciendo el director. A ver, dime cuál es tu programa. Ya has hecho la revolución, ya has cortado las cabezas. Ahora, ¿cuál es el programa? Bueno, eso decir que vamos a cambiar de tema. Pero me refiero a que esa es también la crítica que está haciendo, a que la revolución tiene que ir hacia... Y eso es lo que dice José Dolores, dice, ¿pero a dónde ha conducido la revolución? ¿Hacia qué? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Porque hacer la revolución por hacerla? ¿Por quitar a los tiranos estos? Porque simplemente el ser libre ya es autosuficiencia. La libertad da la autosuficiencia para autogestionarte. Y luego entra en bucle, porque lo que dice luego el Marlon Brando para rematarle la jugada,
que dice, vale, ¿ahora quién va a gobernar todo esto? ¿Quién va a curar? ¿Quién va a hacer las enseñanzas? No, 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 son igual que él, que no saben hacer ninguno nada, no saben ni leer. Claro, no sabéis, o sea, nos necesitáis por cojones. Sí, porque pero el sistema que... este es nuestro, este sistema que está implantado. Pero ¿para qué? Es que, y volvemos aquí de la cuestión. Es que es un bucle. Claro, el otro le dice, claro, es lo que dice Martin, que le dice el otro le dice, pero ¿para qué quiero seguir el sistema de los blancos? O sea, ¿tú qué me estás contando? Y el otro hace un metido. Le hace un jaque mate, ¿eh? Sería más justo conseguir que no habría esclavos y que se conseguir que la caña de azúcar no sean unos explotados y otros no, ¿no? Porque ahí vivían unos muy bien y otros muy mal. Lo que quizás no se da cuenta todavía, y porque todavía cree mucho en la humanidad, es que no había solución. Que sería mi pensamiento negativo, pero es otro debate. Es una utopía. Claro, es que yo creo que se da cuenta de que el sistema de los bancos va a requerir de gente preparada para llevar ese, porque no es lo que dice Marlon Brando, es un sistema muy complejo y está hecho complejo para que cualquiera pueda llevarlo. Pero un sistema, sí, pero ese sistema, Héctor, no se sostiene sin el otro sistema, porque como le dice José Dolores, vale, os voy a dejar gobernar, pero cuidadito, porque vosotros sabéis vender el azúcar, pero nosotros sabemos cortarlo. Pues claro, ahí está el tema, y eso es lo que... Porque si no, siempre... estos sabrán venderlo, pero no saben cortarlo. O sea, y nosotros saben cortarlo, pero no saben venderlo. O sea, que es una sociedad... Final... Ahí está un poquito también, un poco el mensaje que daba un poco Metrópolis en aquella película de que había que unir. Pero no es justo, porque unos están puteados y los otros están por arriba. Pues hay que buscar un equilibrio. Pero hasta que, al final, hasta que José Dolores le dice... mira... Que lo estoy pensando, me la estás haciendo ahora pensar todo esto y estoy pensando, ¿y yo para qué quiero todo eso que tú me estás ofreciendo de vuestro mundo de blancos? Es que lo dice Martin. O sea, que nosotros vamos a empezar a construir lo nuestro. O sea, es que no sé hacia dónde tú quieres ir, no sé hacia dónde va ese sistema de blancos. Es que igual yo no quiero participar en ese sistema. Está él en esa de ¿yo para qué voy a firmar esto? ¿Para qué voy a decir un sí? Si es que a mí... Pero eso es hace un poco con mundo. Lo que pasó en Haití, que es una isla que al final la regentan, digamos, los negros que eran esclavos, que al final consiguen la libertad, pero Haití ahora mismo es uno de los países más pobres, porque no saben cómo gestionar todo eso. Yo creo que eso es lo que quiere decir la película. Es un poco ese rollo, ¿eh? Como diciendo, bueno, sí, vale, hay países que hacen que tampoco prosperen. Esta película está reflejada, o sea, está inspirada en eso. A ver, cuando viene el segundo a atacarle, porque le atacan entre los dos por los dos francos para rehundirle al hombre. Cuando va el de la Sugar Company a decirle qué va a hacer, pues es un poco el rollo ese de amenaza, velada. Está diciendo, y además, mira, hablando técnicamente para que no lo entienda. Aparte, que habla técnicamente para que el tío no entienda una papa, porque siempre es más fácil hablarle a un ignorante de que no tiene conocimientos de las cosas y entonces apabullarle con tanto tecnicismo, enseguida le vas a sobrepasar y saber un poco impotente lo que estás hablando, que a una persona con estudios y con tal y cual que sepa un poco, ojito, que me estás diciendo aquí se soluciona de esta otra forma y lo que me estás diciendo no es de todo verdad, es de todo tal. Vale, entonces le dicen su verdad, ¿no? En plan de, mira, es que si no funciona como te estoy diciendo yo, porque las acciones van a subir y si van a bajar, porque luego las están con la remolacha haciendo la competencia. Te lía la mente y se queda en plan rollo soqueado, porque es en plan de, ¿qué cojones? Pero esa escena que tú dices es muy explicativa porque realmente se lo explica todo, le está diciendo todo eso. Sí, pero para mí la escena principal es cuando le dice, no, le dice, bueno, siempre dice no, proponga algo. Y es cuando el tío se queda pensando, mirándolos y dice, hijos de perra, ¿sabéis que no puedo porque no sé? Para mí ese es, ¡plac! Con dos palabras es mucho más impactante que toda la escena de después, que le explica lo de tal, eso ya es un refuerzo. Y porque pero le están obligando a entrar en su sistema. Y es cuando se da cuenta de que no sabe. Esa escena es súper impactante, solamente con decir hijos de perra. Ahí lo dejo. Esta escena ya es la culminación de que el plan de Marlon Brando... Este es el punto final, este es la culminación de, mira, y a partir de ahora nos vas a entregar el gobierno porque ya te has dado cuenta de que no tienes ni puta idea cómo gobernar esto. Bueno, pero antes de esta escena se ve también cómo Marlon Brando acompaña a José Dolores al palacio y le presenta a Teddy Sánchez y el otro viene de hacer la revolución, ya han ganado, entra súper contento José Dolores y le dice, Walker, Marlon Brando le dice, te presento al que va a ser el presidente en funciones. Y ahí se queda José Dolores con una cara diciendo, qué desgraciado, o sea, ni siquiera voy a ser yo el presidente, vas a ser tú.
Y el otro le dice, bueno, funciones. Le dice, pues tranquilo, porque su gobierno será en funciones y será provisional, tan provisional como nuestras tiendas de campaña que tenemos ahí fuera. Sí, sí. A ver, Teddy Márquez es un reflejo. Es un reflejo de todos esos gobiernos títeres que va poniendo, con dirigentes títeres que van poniendo por ahí los imperialismos estos. Van poniendo un montón de dirigentes títeres que cuando no les interesa, enseguida también los quitan. Que fíjate también el destino que tiene el Teddy Sánchez este. O sea, cuando ya no, es el tonto útil, como se suele llamar, este es el tonto cuando útil. Cuando despierta y le dice que se tiene que ir, el Walker, le dice, bueno, el Walker, vete para tu Londres y déjanos aquí en paz. Tú fíjate que lo único que le piden, y eso te lo pasó a Saddam Hussein, a Gaddafi, a todos estos títeres que iban poniendo los americanos por todos sitios, todos estos títeres que estaban poniendo, lo único que te piden, los gobiernos que te ponen, es que mantengas el puto orden y que la especie fluya, como dirían en Dune. Que la especie debe fluir, punto. Y como vaya la cosa mal, otro caminito y viene otro. Y lo que le pasa al Teddy Sánchez es que se le revoluciona el José Dolores, le monta una revolución, una guerra civil, y se le va todo de las manos, intenta comprar al pueblo con pan ahí en plan rollo última hora para ver si contentando al pueblo, que no funciona, y cuando ven que esto ya es un desastre, puertita, y llegan los británicos con su ejército a arreglar el panorama. Tranquilo, no, lo venden así, sale una escena, de tranquilos, quieren nuestros amigos británicos a acabar con la revolución esta, no sé qué, y darnos la paz a nuestro pueblo de Queimada. Yo, pero es que son la hostia, o sea, la culminación total ya. Aitor, pero si es que lo dice Walker, dice, esto se va a hacer con una revolución, pero ojo, tiene que ser una revolución controlada. Ya claro. Lo dice. La y primera no revolución era la controlada. Pero controlada, hasta aquí. Luego ya claro, se vuelve peligrosa. A ver, la primera revolución, la que hacen José Dolores, la primera vez, hasta que llega a este punto, que echan a los portugueses y ya se ponen los británicos, esa era la controlada. La que ya no estaba controlada era la segunda. Aitor, de hecho, hay una frase que me encantó por el sentido de humor que tiene, que le dice, también hay barcos ingleses, y de repente salta José y dice, ¿cuántos barcos hay? Y le dice, no tienes más arriba. Es que lo que quería meter la cuñita porque me encantó la frase ya por el sentido del humor, pero bueno, ahora venía a cuento que sí, estaba controlada porque evidentemente en cuanto él quisiera ir más allá ya le tenían controlado. Sí, pero la segunda revolución, que es la que se le va de las manos al Teddy Márquez, esto Sánchez, no creo cómo se llamaba, pues es la que ya dice, mira tío, lo arreglas tú o ya entramos con todos los barcos que tenemos ahí fuera y lo arreglamos nosotros. Pero claro, en esta escena, en esta película cuenta, porque sale en los años, creo recordar, no he mirado, pero me parece que pone que, bueno, cuando este cede las armas, que hay una escena en que se ve y lo explica y debajo escrito pone que José Dolores entrega las armas en 1845, le da el poder, que le da así como una espada o un brazo de, ¿cómo se llama? Un palo de estos de caza, como se llame, no sé. Se lo da a Teddy Sánchez y justo después pone, un año después, porque ya pone en el 46, ya es cuando le venden todos los campos a los ingleses. Con un contrato de 100 años. Con un contrato de 100 años. El 47 ya es cuando los trabajadores se cabrean y ya en el 46 comienza la revuelta. O sea, duró la tranquilidad 3 años. Que yo luego mirando las fechas digo, así solo han pasado 3 años. Y luego ya es cuando el otro viene después de 10 años, cuando yo llevaba 8 años ahí de guerrillas. Ya. Y viene acá a poner ya puntillo final a todo. Porque además lo dice, llevamos aquí 6 años de guerrillas, habéis llevado aquí 6 años de guerrillas y no habéis sido capaz de acabar con ellos, porque ellos luchan por ideales y vosotros no, por un salario. Bueno, pero vamos a ver cómo nos lo explica todo esto que hemos dicho ahora más o menos, nos va a explicar Marlon Brando en un Prisplas también, gracias a la escena de Martín. Que he elegido yo. Con la escena que ha elegido Martín. Sí, ese es José Dolores. Mira ya hacia dónde corren los soldados. Está orgulloso, Marlon Brando. Sí, ya lo veo. Un tipo estupendo, ¿eh? Historia ejemplar la suya. Al principio no era nadie. Nada, un simple aguador. Inglaterra hizo de él un jefe revolucionario. Cuando ya no le es útil, lo deja a un lado y cuando se revela nuevamente, en nombre de una idea análoga a la que Inglaterra le enseñó, Inglaterra lo elimina. ¿No cree que es una pequeña obra maestra? ¿Usted es su autor, Sir William? No, solo el instrumento. Bueno, Martín. Y en inglés acaba con arre, que también me flipó porque es un poco lo que dice Lola en la otra. Porque es como, venga, cambio, next. Bueno, aquí hace un... Sí. Pero en inglés dice, ¿eh? Dice arre. Sí. Bueno.
Bueno, pues Martín, ¿qué quieres contar de la escena esta? ¿No? Pues no, pues, bueno, pues es una síntesis un poco de lo que es la película, ¿no? Y con ese pequeño sentido del humor también. Bueno, sentido del humor, tampoco... Sí, que al final es lo que estábamos diciendo, que fueron los ingleses los que... Y como hace énfasis, que también es un poco la temática principal de la película, que es donde igual estaría el debate, que nosotros hemos entrado mucho en la política, que tiene debate político, pero quizá la película tiene el debate si realmente Marlon Brando cree en esa idea o cambia de opinión. Porque él aquí sí que dice que es un instrumento más. Y luego, pues bueno, pues con todo lo que pasa, no sabemos si se arrepiente o no de lo que pasa con José Dolores. A ver, yo creo que Marlon Brando lo que pasa es que es una persona que es totalmente entregada al sistema y al Estado, en este caso el británico. Entonces, un esclavo, ¿no? Lo que viene a ser un esclavo. Sí. Sí, es verdad. Sí, además dice, se queja de que el sueldo es bajo, o sea... Para lo que hace, ¿no? No, pero entonces... es que el debate de la película es ese sobre el sistema, que también, bueno, pues proponemos soluciones, porque pues es lo de siempre, propone una solución, pues tampoco tiene fácil solución. Claro, sí, es que yo creo que, a ver, es que el sistema es este sistema, y... Entonces... Y ya está, o sea, no... Alguien que tenga una idea mejor, pues si sale alguien que tenga una idea mejor, pues que lo diga. Pero sí, de todos modos, ojo, que muchos de estos países no han podido prosperar, no es porque no hayan tenido ideas mejores, porque igual no les hacía falta ser punteros en nada y se podían ser más o menos autosostenibles y tal, sino que tenían un boicot del exterior que les impedía, es decir, muchos de estos países tienen tal boicot de fuera que tú, por mucho que lo intentes, te van a boicotear, o sea... Que le han hecho entrar en el sistema, que por eso es lo de la escena de Lola, donde el tío ya además lo empieza a ver y dices, es que tampoco tengo salida. No tiene salida. Claro. No tiene salida. Porque depende de los de fuera también. Bueno, pues esta era la última escena de todas ya. No sé si queríais comentar alguna cosilla que nos habíamos dejado por ahí colgada. Que eran frases, más que escenas, pero vale. No, yo quería comentar que también hubo una que me gustó mucho. Que es cuando están en la fiesta y la que le dan un día libre a los esclavos y le dice, mira, hay un día al año que se lo damos libre para que ellos se sientan, bueno, pues como libres ese día, como que no se sientan tan esclavos, como que liberen ese día. El día pero ya aprovechamos ese día. Sí, aprovechamos ese día para que celebren su festividad, pero va, ya vamos metiendo alguna de nuestras festividades, como que saquen al niño Jesús, ¿vale? Y poco a poco les vamos introduciendo como piensan que es su fiesta, pero al final terminarán aceptando la nuestra. Sí, sí. Va, es que ya si se meten en un jardín con lo de las religiones, ya la hostia, ya. Si se empieza a meter también en rollo de... Vale, bueno, lo suelta. Sí, lo suelta, que sí, que está bien. Él te lo suelta, pero está bien que diga, mira, no voy a centrarme mucho en esto porque sería otra puñetera película, esto. Pero lo deja ahí. El tema de las religiones, que hay una escena, la película empieza con una escena muy brutal, que es que están matando a una persona con el garrote vil, que por cierto, el garrote vil luego lo he buscado y es originario de España, pero también pone que estuvo vigente en este país hasta 1820, hasta la Constitución, pero también se utilizó en países como de América y durante la conquista de América, el garrote vil. Vale, pero que fíjate... Otra cosa que demuestra que iba a ser España en el... Sí, claro, que era España, yo tenía claro sobre todo, ¿no? Además porque se oyen voces en español, pero lo fuerte de esto es que le explica a uno de los que están allí mirando la ejecución, le dice... Fíjate cómo son las cosas. A este lo van a matar con el garrote vil. Pero no contentos con eso, le vamos a quitar también la libertad hasta después de muerto, porque vamos a separar su cabeza del cuerpo, porque ellos creen que si se secciona la cabeza del cuerpo, ya van a vagar eternamente por ahí y ya no van a poder ni descansar después de muerto. Eso Martín no lo ha visto. ¿Eh? Sí lo he visto. Y de hecho... Iba a comentar. ¿Sí? Lo he visto metrajes y en uno de los metrajes simplemente dice: y no contentos con esto, ahora tal. Pero no dice nada que sea por su tema de religioso, porque así no van a ir al cielo y no sé qué, no sé cuántos. Eso se ha cortado. Yo creo que lo he visto en las dos versiones que he visto. Pero que me parece curioso también que la escena, que es bastante fuerte al principio, te la muestran tal cual. Y luego encima le cortan la cabeza. Le matan también como de capitán. Me parece más fuerte cuando le hacen en el invento este. Sí, lo del garrote vil es un poco desagradable. El garrote vil.
Sí, pero luego la muerte de José Dolores no se ve nada. O sea, se no, ve pasa nada. Estaba apartándose. No, no, pero enfocan a Marlon Brando y no se ve, ¿no? No se ve la muerte de José Dolores. Solo se oye caer el este, ¿no? Sí, se oye caer. Sí, se ve, yo me acuerdo mucho de la escena de caballo, cómo se va saliendo de este y no sé nada. Pero no, pero a mí lo que me parece fuerte es que fíjate cómo utilizaban, cómo trataban a esta gente, que incluso después de muerto no eran tampoco libres, porque les quitaban incluso esa opción. Y cuando viene la madre, cuando viene la mujer con los hijos y se lo lleva arrastrando sin cabeza, porque no tiene la cabeza. Pero cuando lo hacen el ritual, utilizan una cabeza de madera que sustituye a la del muerto. No sé si habéis visto esa. No me he fijado, ¿no? Vale, pues sí, yo sí me fijé precisamente porque yo pensé, y si creen en eso, ¿cómo van a enterrar un cuerpo sin cabeza? Y entonces por eso me fijé. Y cogen una cabeza de madera tallada con una forma, es como una especie de tronco en el que le tallan una especie de así muy por encima una cara. Y se la ponen al cuerpo y entonces lo entierran con esa cabeza que suplanta, esa cabeza de madera que suplanta la cabeza real. Y entonces es cuando lo entierran, porque ellos pensaban que luego, si no, no podían descansar. Pero es que hasta eso les quitan, hasta después de muertos. O sea, me parece terrible. Terrible. Claro, es que cómo luchas contra unos que... ¿Cómo le metes ese miedo a unos que dicen, va, pues si muero no pasa nada porque voy a descansar luego por ahí, felizmente? No me dejan descansar. Claro, mételes ese miedo, o sea, inculcárselo para que terrible. Se lo piensen todo mejor. Me parece súper fuerte con el garrote vil y luego encima, o sea, le ejecutan dos veces. Y luego o sea, fijaos que hemos visto un garrote vil, una ejecución, fusilamiento y un ahorcamiento. O sea, nos falta la silla eléctrica y... Sí, pero bueno, también lo dice, ¿no? ¿Cómo lo vamos a matar? El sistema inglés es el de colgar, el español es el del garrote vil... Y luego el otro es el de fusilar, que también vemos un fusilamiento. Bueno, pues no sé si queda alguna cosilla más que querés decir. A eso, vemos el fusilamiento y luego lo de cortar cabezas, que vemos todo, lo del francés, o sea, cuatro formas diferentes de... Faltaba el chino, el de la gota a gota. Eso es tortura más que... ya, sí. Bueno, chicos, pues no sé, yo creo que podemos ir ya pasando a la valoración de la película, creo que hemos dicho todo lo que tenemos que decir. Es una película bastante complejilla en temas de que hay muchos temas que tratar en ella. Y yo creo que hemos, más o menos, gracias a las escenas y a las frases, hemos tocado muchos puntillos de todo esto que había que tratar. No sé si nos dejamos algo que queréis añadir o reseñar. No, yo iría a las puntuaciones. Ah, mira, una cosa que me da cuenta que se me olvidó decir en la parte técnica. En la parte técnica, el sonido. Pero cuando se metían hostias... Sonaban bueno. Como las hostias de Bud Spencer y Terence Hill. Sí, es verdad. ¿Qué mierda es esta, tío? Cuando metes un puñetazo suena como una leche de Bud Spencer y Terence Hill. O sea, me estás quitando todas las escenas donde muestran un poco más rodando, peleándose, que le quieren darse. Pero fijaos que eso lo hacían, yo creo que era la esta de los italianos, porque lo hacían también en las películas del oeste. Las películas no tenían tanto ese golpe, pero sí que le añadían muy exagerado ruidito. Sí, pero una película de Bud Spencer era el... Mira, lo tengo que apuntar. Nacho, gracias porque apunté. No me gusta el sonido de los tortazos con la mano abierta, derecha y derecha. Claro, esto suena a mano abierta de Bud Spencer. Además, es que pegaba así. Cuando está luchando uno con su marinero, le pega con la mano abierta. Y era un sonido súper ridículo. Y suena ahí, es una de Bud Spencer. Bueno, risa, lo tenía apuntado para comentar. Lo que veas es que es más importante lo que pasa en el sonido. Nos ha sacado a Lola y a mí de la película y estamos pensando en Bud Spencer de repente. Sí, no, sí, yo también lo pensé. O sea, me dio un chungo en eso. Por cierto, hay otra escena también que dice, cuando está hablando con una de las escenas que dice que cuando piensa, cuando le va a decir a Walker que se pire ya, después de que había pasado lo del pan con la gente que no tenía para comer y que tiran el pan y se asusta porque todos disparan y matan allá a la gente por pan, hay una escena en que le dice, en cuanto le dice al señor ese que era como el inglés, no sé, como el asesor, hemos dicho, no sé si era un asesor, era el embajador, sí. Le dice, bueno, ahora en cuanto lleguemos le voy a decir a Walker que se pire para Londres, ¿no? Que se pire para su país. Y le dice el otro, bueno, y tú, ¿ya querrá la suya, harta, no sé qué? Y le dice, a ver, es que, José, si no existiese una sugar, lo tengo apuntado, si no existiese un rollo sugar, tampoco habría un José Dolores. Ah, sí, esa frase, sí. Esa frase también es muy buena, ¿eh? Claro, porque José Dolores existe porque está nosotros allí. Sí, o no, posiblemente no, porque la verdad es que la película está, podríamos seguir debatiendo aquí. Tiene debate para horas. Tiene debate para dar y tomar, pero bueno.
creo que más o menos sí que hemos profundizado en muchas cosas, hemos sacado muchas frases y escenas interesantes. Así que vamos a ir directamente con la valoración, a qué nota le damos a la película. Valoración, no, primera valoración, el este. No, ya no. Bueno, pues vamos con la valoración, vamos a sacar nuestras estrellitas. Venga, Rubén, saca las estrellas, que te veo con ganas. Te veo ahí, sácanos las estrellas. ¡Ping! Y sale al otro lado. Ahí las tenemos. Vale, pues, ¿quién empieza? El que proponía empezaba, ¿no? Vale, hombre, qué mala suerte. Eso, o también tenemos la norma de quien le vaya a dar mejor nota, ¿no? O la peor, el mayor o la peor. O la peor, sí. Pero dásela tú, empieza tú, que nunca empiezas. Yo. Vale, yo le voy a dar a la película un 7 por lo que cuenta, básicamente, por la historia. Porque luego lo técnicamente es bastante desastre. Entonces le voy a dejar uno. Yo creo que es notable porque estas historias hay que contarlas. Un 7.5. Porque mira, me cuenta una historia que la verdad es que yo me he quedado pegada. Es más, yo he visto las dos versiones prácticamente seguidas. Una, la primera la corta y la segunda la original, que es la larga, ¿vale? En la segunda, en el segundo visionado que he hecho de la película, he descubierto matices y todo que todavía me han gustado muchísimo más, que ya me había dado cuenta en la primera, pero luego hay detalles que me voy fijando y tal. Es una película que me ha hecho pensar, me ha hecho buscar información sobre la película, que otras veces me da pereza, y esta me he interesado por buscar cosas porque me estaba apasionando el tema, la verdad. Pues cómo funcionan todas esas conspiraciones que a veces no somos conscientes de cómo nos manejan, ¿no? Los países. Eso es una pasada, cómo crean. Es que me parece que la película está muy bien narrada, con lo complicado que es la trama, de cómo se gesta todo esto, lo bien narrada y lo bien enganchada que está todo, y a mí me ha mantenido pegada al espectador. Me fascina también la idea de que los personajes, quitando uno que es un famoso, los demás son totalmente personas amateur y extras, y la persona y la película tiene interés. Yo en esta película no valoro. Me da un poco igual la parte técnica. Es que me compensa lo otro, la verdad, me compensa. Me compensa. La música me gusta. Eso sí que la música sí que veo que me engancha con las imágenes y me hace que las imágenes me agraden. Pero la parte técnica de que si está grabado de lejos, que si está grabado de cerca, que si no sé qué, que no sé cuántos, que si está enfocada mal, es que me da igual porque la historia me estaba gustando. Y yo siempre digo que cuando una historia me gusta, porque ya puede tener una película todo lo que tú quieras, los mejores actores, las mejores escenas, las mejores efectos especiales, los mejores no sé qué, no sé cuántos, si luego la historia no me engancha, que es lo que a veces pasa, es que me da igual lo buena que esté hecha, lo bueno que esté filmada y lo estupendo que sea el director, si luego la historia no me engancha. Es que aquí me ha enganchado desde el principio y por eso le doy un 7, un 7 y medio. Martín. Rubén se reserva, ¿eh? Le gusta ser el prota final ahí. Del final, pues yo sigo en la misma onda que he dado mis notas, que al final me estoy dando cuenta que son bastante planas porque son todas bastante parecidas. Iba con intención, mientras veía la película tenía intención de casi suspenderla y eso que me gustaba la temática pero no me terminaba de convencer. Luego tiene pues el estilo que tienen estas películas, que tiene, te sueltan los speeches que son categóricos y están súper bien, aunque puedas estar o no de acuerdo, porque yo creo que son también, no sé, son un poco manipuladores, pero bueno. Pero vas entrando un poco en harina y te va gustando más. Y la música está bastante bien y bueno, la nota le voy a poner un 6, pero... ¿Qué quería decir? Me deja la película, el mensaje final, me deja con un sabor amargo, que tampoco sabría explicar, ¿eh? Igual la tendría que... Es que la acabo de ver, ¿eh? La tendría que igual recapacitar un poquillo, dejarla... Recapacitar sobre ella. Hombre, es un poco cruda la peli, eso sí. Sí. Sí, pero tampoco estoy muy de acuerdo, pero también por cosas que no termino de cuadrar, ¿eh? Como le dice Rubén, pues al final que sí, que todo muy bien, pero sigue siendo igual de machista, tienes mensajes como que por una parte sí, que todos estamos de acuerdo que la manipulación es mala y que los países hacen lo que quieren con nosotros, pero luego hay otros mensajes que no me terminan de convencer, como la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Que bueno, que igual es para un análisis más profundo, hay que ver en la época en la que estaba hecha la película y pim pam pum. Lo siento.
Está contando algo que ya pasó, que es un poco histórico. Está basando. No es una cosa. Sí, pero la forma de contarlo tiene unos tintes que no me terminan de convencer. Vale. Y como yo soy un poquito como el negrito de la África tropical, que no me sé expresar muy bien y lo tengo que analizar un poquito más, escribirlo y luego decirlo, como me pasa normalmente, ¿eh? Vale, pues solo queda Rubén, tu nota. Mi nota, primero, yo al revés que vosotros, suelto primero el speech y luego la nota. Bueno, las actuaciones ya he dicho que no me han gustado, salvo el José. Ay, no me sale el nombre ahora. Dolores. Que me ha gustado bastante. La historia, yo soy de. Me encantan las películas un poco alternativas, de países raros, porque te cuentan historias de los lugares y te cuentan momentos históricos del lugar que no son tan apoteósicos como tal vez la conquista de los británicos, pero te están contando sus propias conquistas, sus propios problemas, sus propios estos. Entonces estoy acostumbrado también a ver películas muy profundas, o sea, que te están contando historias que son merecedoras de ser contadas. O sea, este al final no da un discurso que ya lo hemos oído. Está muy bien, ¿eh? Lo da muy bien el discurso, pero bueno, al menos para nosotros, igual en la época fue súper revolucionario, pero para nosotros, bueno, pues no ha dicho nada que no yo al menos que no supiésemos. La película es en 69. Sí, sí, sí. Valor como que la han hecho en otro país. Dirección, fotografía, en general un desastre. El guión muy bien, el guión. Le tengo que felicitar. Sigo siendo partidario de me gustaría a veces que soltasen frases que no sonasen tanto a speech de me lo ha preparado mi equipo de speeches como en el ala usted de la Casa Blanca y me lo estoy aquí esto, pero bueno, lo admito. Que pasa en todos los clásicos, ¿eh? Y en todos, yo creo que al final, y yo el primero, tengo muchos clásicos que los tengo aquí por el puñetero speech de la película. Pero a mí me pasa lo contrario. Me pasa lo contrario. O sea, cuando veo eso, yo cuando veo Brejar o cuando veo todas estas y sueltan el speech, ahí justamente en ese momento me hace un... Este tipo de películas que tienen un speech que son increíbles, que te lo dicen al final y dices, ¡buah! No, es que, ¿sabes qué pasa? Hasta el día de hoy no me he encontrado a nadie que me haya soltado un speech en la vida real o en la televisión que haya dicho, ¡joder! Así de natural, no alguien que se lo haya leído. No, te contradigo, no voy a decir quién, pero sí que conocemos a gente que dice speech. ¡No mientas! ¡No digo no, nada! No sé quién dice, pero bueno. Privado, ya te recordaré quién dice. Vale, vale. Bueno, ya vale, me voy a ver, aparte de la nota. Bueno, que básicamente eso. Entonces, claro, esta la segmentaría y daría mis notas como segmentadas para que fuese más justo, porque es que hace así, ¿vale? Sí, moraleja, que por la historia que cuenta, aunque yo ya la he oído más veces y que la cuenta bien, la sabe estructurar muy bien, pues le voy a dar un 7, pero la bajaría la nota por todo lo demás, ¿vale? Mucho más, pero bueno. Vale. Bueno, pues esas son las notas. No sé si estáis convencidos o no de lo que hemos dicho. Pues podéis dejar en los comentarios abajo. Bueno, me dan ganas de bajar la mía por ver las notas que he visto. Pero bueno, lo que cuenta, pues nada. A ver, pero eso, ¿ves cómo te manejan, Martín? O sea, como no, tú no vas sí, para si reflejar. No me manejan, yo te digo, me dan ganas, pero yo la nota que pongo es siempre valorando todo. O sea, pero te estás viendo la nota. Que veo que tiene mucho más, a otras películas. O sea, que siempre además. Pero para que veas, lo fácil que es manejarnos. Ahora tú. Por eso he dicho que mi puntuación va a ser igualmente plano, porque al final, como estoy valorando todas las cosas, no me voy a dejar llevar por. Porque en otras películas igual me deja llevar por, ¿eh? A ver, lo que está claro es que el visionado de la misma película depende mucho de la personalidad de cada uno. Sí. Sí. Adiós. Hasta el próximo programa. Adiós. Vale, adiós. Adiós. Iba a decir, fijaos que arriba pone 2 horas 46 minutos.